Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, el más allá, ufología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a las 12 de la noche en Cadena Azul Radio y Azul FM. Estimados radiantes, queridos amigos, buenas noches. Con vosotros, Fernando Muyor, quien conduce este programa, un gran programa el de esta noche, ni más ni menos que con Luis Antonio Muñoz, quien nos va a hablar de un libro fantástico, un libro impresionante. Y aquí, queridos amigos, se me está juntando mis dos pasiones, que es la música por un lado y el ocultismo por otro lado. Para ello, como siempre, muy bien acompañados de nuestros colaboradores, parte del equipo del programa, Juanjo Ferrer. Juanjo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un verdadero placer estar aquí otra vez. Un verdadero honor poder estar otra vez en esta, que creo que es mi casa. Y un verdadero placer tratar el tema que hoy vamos a tratar, que por lo menos a mí me apasiona. Es un tema súper interesante. Uh-huh. Y nada, vamos a ver hoy cómo se desenvuelve la cosa. Por otro lado, Federico Larrosa. Federico. Hola, buenas noches. Pues encantado y agradecido siempre de estar aquí en el candelabro. Uh-huh. Y vamos a presentar a nuestro invitado, a Luis Antonio Muñoz. Un gran honor tenerte aquí, Luis Antonio. Y pues bienvenido al candelabro. El honor es mío, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos vuestros oyentes y también un saludo pues a Juanjo y a Federico. Encantado de estar aquí con vosotros y de comentar un poco pues todo lo que queráis relativo al libro y a los temas que queráis. Uh-huh. Encantado. Bueno, vamos a hablar hoy de este libro que has escrito, Historia Oculta de la Música. Un libro... A mí la verdad es que me ha impresionado mucho, ¿no? Porque es que lo tocas prácticamente todo, de todo lo que es el ocultismo y el misterio relacionado siempre con la música. Y bueno, tenemos aquí tema para rato. ¿Puedes comentarme cómo te ha surgido la idea de este libro? Vamos a empezar ya por ahí. Sí, es verdad que es mejor empezar por el principio. Yo soy músico profesional, me dedico a hacer sobre todo música antigua, pero hago muchas cosas, he cantado en coros profesionales, dirijo coros y he tenido siempre una relación muy, muy estrecha y una vinculación muy fuerte con la música desde el punto de vista vital. Hace como más o menos casi unos 15 años, aunque realmente el proceso de creación del libro ha llevado los últimos 9, 10 años, hace unos 15 años... Empecé un poco a jugar con la idea de que la música siempre ha estado relacionada con el mundo de la magia. Es un concepto, es una idea que está muy en mi vida, ¿no? La lectura personal de la que parto para construir todo este mundo, porque está surgiendo un mundo también, ¿no? Alrededor del concepto del libro, se está creando por sí mismo, pues yo partí de la idea de que la música siempre ha estado ahí, siempre ha estado relacionada con el mundo de la magia. Y fue mi motor inicial, ¿no? Entendiendo la magia como una visión amplia, no es solamente ni el ilusionismo ni la Wicca, ¿no? O sea, entendiendo cualquiera de las manifestaciones que implican desde un punto de vista antropológico que el ser humano siempre ha estado ligado al concepto de misticismo, de espiritualidad, de conexión con el otro mundo o con los otros mundos. ¿Qué ocurre?
que esta idea de esa conexión es la que me lleva a pensar que siempre que hay magia o algún tipo de magia, siempre hay música alrededor. Y entonces, a partir de ahí, empiezo a recopilar mucha información y a organizarla, que ha sido casi el trabajo más arduo, el de documentarme y hacer un libro de historia, porque en el fondo el concepto era mezclar estas dos cosas, ¿no? Un mundo tan aparentemente cuasi-científico como el de la magia, el esoterismo, con un mundo tan científico como el de la música y el de la historia. Entonces, uh-huh. Bueno, pues ha salido este pequeñín, que está aquí ahora ya. Pequeñín, ¿cuánto tiempo has tardado en escribirlo? Bueno, en el proceso de facto, para poder hacer el libro, estuve 9 años. Entre recoger toda la información. De hecho, me sobró mucho material que no ha cabido aquí y que probablemente vendrá en otro segundo hijo que tenga qué bueno. En otra oleada, ¿no? Pero sí que lo más difícil y bonito ha sido la fase de recopilación. Que han sido como los primeros 4 o 5 años hasta que te organizas todo. Claro, obviamente yo he trabajado en muchas otras cosas, grabando 30 discos, haciendo muchas cosas. Entonces no me he dedicado los 9 años al libro, obviamente, pero en ese proceso de maduración de mí mismo también y de asentar las ideas, pues se han ido creando cosas que han ido incluso clarificando mi propia posición ante el tema, ¿no? Y el motor del que me preguntabas es que me parece que la música nunca se enseña desde esta perspectiva. Siempre se enseña o bien desde una perspectiva científica o bien desde una perspectiva más bien, como diría, bueno, como un poco amplia, abierta, ¿no? Pero nunca se habían unido estos mundos, o muy poco. Hay muy poca literatura escrita en español que una estos mundos. Entonces se me ocurrió que era una buena idea hablar de música y enseñar sobre música utilizando uh-huh. este punto que tiene que ver con la curiosidad y la magia. Federico. No, porque se me ocurre que, claro, la música, yo la visión que siempre he tenido ya es algo elevado en sí. O sea, ¿qué más puedes decir que saber de música, saber componer, tener ese talento? Entonces, claro, en sí misma ya es algo extraordinario. Como no me extraña que ya a juntarle cosas pues sea una tarea muy, bueno, bastante grande. Era por lo que estaba comentando Luis Antonio, simplemente era ese comentario. Uh-huh. Quería preguntarle desde cuándo se puede afirmar o se tiene constancia de que la música y la magia van juntas. O sea, yo creo, a lo mejor, incluso una idea que se me ocurre, los chamanes hacen su sonido, estoy pensando en culturas de Australia, por ejemplo, que nos suena, uh-huh. que nos llega hasta hoy en día. Orígenes, sí. ¿Desde cuándo, tú hasta dónde has rastreado el origen de la magia y la música, esa unión? Pues mira, hay una parte dentro del libro que está en un capítulo introductorio que yo llamo capítulo cero, porque todavía no entra, entre comillas, en materia, pero que es como una especie precisamente de historia de esa relación, que ya de por sí me daba material casi para escribir otro libro, que tiene que ver precisamente con ese principio, que es un principio muy incierto, pero sí que los arqueólogos hoy en día tienen muy clara una serie claras una serie de ideas. Todo esto viene, y responde a tu pregunta, ¿dónde se han encontrado los primeros instrumentos musicales que conocemos? Para que te hagas una idea, la primera flauta que se conoce a día de hoy a nivel arqueológico tiene 36.000 años antes de Cristo, más o menos. Se encontró en Alemania, en Suabia, en un lugar que se llama Geisei-Klosterle, un nombre extrañísimo para pronunciar y difícil, y ahí se encontró una flauta hecha con una especie de hueso de algo parecido a un buitre, con unos agujeritos, y si eso es una flauta, ya se considera un instrumento muy evolucionado, con lo cual podemos extraer que antes ya el ser humano hacía música. Tu pregunta es cuándo tiene esa relación con la magia, y resulta que gran parte de los instrumentos que se han encontrado de estas épocas es prehistoria, por lo tanto no es demostrable en el sentido histórico, pero estaban en lugares donde se sabe que de alguna manera o de otra se hacían ritos mágicos, como podría ser en este caso en una cueva donde se encuentran, al lado de unas hogueras y al lado de una serie de pinturas en la pared.
Esto, hoy en día sabemos que la gente, 36.000 años antes de Cristo, los homínidos, no pintaban para hacer un museo o para enseñárselo a sus amigos. Pintaban por un rito mágico, que era o bien cazar o bien pedirle a los espíritus, pues yo qué sé, una buena cosecha, etc. Y de ahí se infiere que ya desde un primer momento la música estaba ahí, estaba con el principio de la inteligencia. En algunas entrevistas digo que la inteligencia depende de dos elementos. Uno de ellos tiene que ver con la creatividad, está muy asociada también al humor y está también asociada al concepto de trascendencia. Y la música tiene algo que ver en todo este... Ya no solo sería, ¿no? Siempre hablo de una opinión mía, pero ya no serían esos sonidos que te inducen un estado de conciencia, sino está también, ¿no es bastante mágico ya las emociones que te puede producir una canción o una música? O sea, es que si eso ya quizás desde el mismo origen sea mágico, música uh-huh. y magia ya lo podrían entender como algo muy relacionado. O sea, uh-huh. cuando tú escuchas una canción y estás triste y esa canción te anima, leche, eso no es magia. Claro, claro. Es que de lo que estaba hablando es que en todo ese proceso de creación de la conciencia y de la inteligencia humana, que es literalmente, para mí es así, hay varios elementos que tienen que ver. Uno de ellos es el concepto de trascendencia, o sea, el concepto de religión en el sentido más amplio de la palabra. La religión no es ni más ni menos que la búsqueda de la trascendencia del ser humano en elementos y utilizando elementos de comunicación para esos mundos de los espíritus. Pero es necesario que surja una inteligencia mínima para poder concebir esos mundos, y es de ahí de donde surge esa idea. Pero hay más. Imagínate en una cueva en esta época cuando alguien viera una cámara oscura y viera reflejado, pues a través de un pequeño agujero de luz, pues la naturaleza de fuera de la cueva en una pared. Eso para ellos sería un acto mágico, ¿no? Estarían viendo la luz, ellos no entendían ese fenómeno, pero de repente uh-huh. veían como lo que estaba fuera se reflejaba dentro. Y de la misma manera, en las cuevas había orificios pequeñitos donde el aire sonaba y permitía crear un principio de conciencia de que el sonido está asociado a otras entidades. Y dentro de una cueva, nosotros como seres humanos salimos de una cueva. Salimos de una cueva. La metáfora es la madre tierra, ¿no? Los seres humanos además salen y entran en la madre tierra para buscar la magia, que es donde está el mundo de los espíritus, el Hades. Uh-huh. Todos son arquetipos que no son gratuitos y que construyen un poco ese caldo de cultivo en el que la música es, luego en las culturas chamánicas, es una herramienta para realizar el viaje hacia los espíritus. Y por eso se necesitan los instrumentos musicales como forma, junto con determinadas sustancias, de ayudar al ser humano, en este caso al chamán, a conseguir una comunicación con los espíritus. Uh-huh. Juanjo. Pues lo que estás diciendo, vamos, suscribo todas las palabras, Luis Antonio. Comentar también un poco que no hace falta irnos a la prehistoria como para observar todo aquello que nos cuenta, sino que hay hoy en día en determinadas culturas, todavía en determinadas culturas del África, que se utilizan, por ejemplo, tambores, se utilizan instrumentos para que la gente entre en trance. Y esta es mi pregunta, porque siempre he pensado en lo siguiente: la música es una manera de conectar con Dios, es una manera de conectar con lo divino mediante ese trance. Pues parece ser que todas las civilizaciones y todos los grupos humanos de alguna manera generan esa sensación y esa idea. No conozco, o conozco muy pocas, desde luego yo no conozco ninguna civilización que no se determine por su relación con la música, en mayor o menor medida. Para que te hagas una idea, los músicos en la antigüedad eran tan importantes que se acababan convirtiendo en moneda de pago cuando se perdía una batalla. O sea, un rey que perdía una batalla regalaba o, bueno, cedía como una especie de pago a sus músicos que pasaban a la corte del otro rey o gobernante o lo que fuera, ¿no? Esto viene ocurriendo ya pues desde la
civilizaciones persas. Una de las partes también del libro, una vez que trata este fenómeno de la prehistoria, que es un poco el fenómeno del que me estaba preguntando Federico, como desde dónde viene, pues el siguiente paso en esta evolución sería la introducción dentro del concepto de sociedades ya formadas, como pueden ser civilizaciones. Y desde el Antiguo Egipto hasta todas las civilizaciones alrededor del Tigris y el Éufrates, hasta todos los desarrollos posteriores. Y fíjate que tú estás hablando de los tambores y de las culturas, llamémosle, más ancestrales. Es que el ser humano nació en África como tal, como especie. Y de ahí viene la raíz, ¿no? De ahí vienen las raíces. Es una conexión que tiene que ver con el concepto de trance. Y el concepto de trance es inherente a nuestra propia fisiología humana. Cómo percibimos la música, cómo entramos en un estado diferente de conciencia y de consciencia gracias a una serie de elementos. En algunas culturas, como el vudú, etcétera, se utilizan los alcoholes, en otros sitios se utiliza la raíz de la ayahuasca, en otros sitios se utilizan determinados elementos que ayudan a todo ese viaje personal de crecimiento interior. Y la música siempre, siempre, siempre está ahí. Ese es el origen de este libro, ¿no? Y en ese camino, pues de lo que tú me preguntas, es no existe una civilización o principio de civilización o que intente serlo que no utilice la música. Y los chamanes siempre son músicos y son los que tienen el poder de conectar con ese mundo. Por eso es que es imposible eliminar este, incluso desde, fíjate, por razones prácticas, ¿no? Habláis de magia y fijaos, qué acto, para mí me parece precioso, el ser humano, cuando nacemos, aparte de nacer de una cueva, ¿qué es lo primero que hacemos? Tomamos contacto con el viento, con el aire, porque el aire entra en nuestros pulmones, porque estamos en un medio de agua, salimos del agua, rompen aguas las madres, salimos, y de repente lo primero que hacemos es emitir un sonido y un grito. Y ese grito es el que te conecta con tu madre, porque sabe que estás vivo gracias a ese sonido. Entonces, claro, este concepto de maternidad y de relación con el sonido, luego lo unes a las cosmogonías y a las creaciones en cualquier religión y resulta que en la religión egipcia se hablaba de que los dioses insuflaban el aire para dar la vida. En el cristianismo también es el soplo divino el que da la vida y luego de repente se produce la reproducción de Adán con la costilla, etcétera, no sé qué tal, etcétera. Pero la palabra, el verbo, el aire siempre están ahí. Y el sonido y la música están en ese concepto aéreo, que es un poco cuando nosotros como seres humanos pasamos del agua, que es de donde venimos en origen, al aire. Pero ha ido tú solo ya por el simbolismo. Uh-huh. Es decir, todo esto me estoy dando cuenta que hay un simbolismo donde, por ejemplo, una materia que no se ve, pero que se siente, como es el aire. Entonces, claro. Todo eso, y que solo sabes lo que es cuando te falta. Ajá, claro. Eso es sentir algo. En el sentido musical, los instrumentos de viento, fíjate que hemos dicho que uno de los primeros instrumentos que se conocen, aparte de la voz humana, que serían los primeros experimentos sonoros, vendrían de ahí. Lo segundo es lo que se llama la cultura de los litófonos, que son las piedras. Se utilizarían piedras y probablemente las estalactitas de las propias cuevas en sí ya son un instrumento musical resonante. Hay un investigador que se llama Walter Maioli, que yo cito en el libro, y que bueno, pues tiene grabaciones de estas estalactitas en un sentido musical, probablemente como cualquier persona que estuviera en una cueva experimentara y jugara. Y esto es una palabra muy importante que tiene que ver con la música que nos olvidamos. En español se dice tocar un instrumento, pero en inglés se dice to play an instrument, o spiel en alemán, o jouer en francés, que significa jugar la música. Entonces, de alguna manera, la música siempre está relacionada con esa inquietud, que es un poco lo que comentaba Juanjo también, ¿no? O sea, esa relación también tiene que ver con la inquietud, y la búsqueda de Dios viene también relacionada con la curiosidad. Solo los más curiosos son los que tratan de acercarse a Dios, y los otros, los demás, entre comillas, aceptan que existen porque otro se lo dice. Esto es un gran elemento en las diferentes religiones diferenciador, ¿no? Los que se creen las cosas y los que las buscan. De ahí vienen las culturas de iniciación, ¿no? Que implican un acto de,
de crecimiento personal, ¿no? Y ahí siempre la música y el sonido están ahí. Es más, el silencio también, como parte de la música. Porque no somos conscientes en esta relación de la que me preguntabais, de la relación con la música, sobre todo de nuestro medio. Nosotros nos movemos en el aire y escuchamos porque estamos dentro del aire. Nuestros oídos fisiológicamente están construidos para recibir la vibración gracias a que vivimos en el aire. Y esa relación está relacionada a su vez con la atmósfera del donde vivimos. Nos cuesta entender que en el espacio no hay sonido. Y nos cuesta entender un mundo sin sonido, porque nos lleva a otros espacios a los que no estamos antropológicamente acostumbrados. Son muchos años de evolución hablando y escuchando. Y esto, uh-huh, esto tiene que ver con la música. Porque además la música en estas primeras etapas funciona como un metalenguaje. Quiero decir, una melodía, como tú decías, Federico, te puede llevar a muchos aspectos emocionales. Y te lleva a aspectos porque funcionan con tus bancos de memoria, y lo que para ti es algo muy bonito porque te recuerda la primera vez que te enamoraste, para otro recuerda cuando le pegaban en el colegio, y por lo tanto la misma melodía adquiere significados verdaderos y absolutamente diferentes. Y ese es un poco el espacio con el que juegan los magos músicos, ¿no? La composición, normalmente la que se realiza está profundamente afectada, ¿no?, por la forma de ser del compositor, ¿no? Me refiero, en todo caso. Quizá tú que has profundizado, has investigado muchísimo en el tema, por ejemplo, de los compositores, pues Mozart, Beethoven, en fin, todos los que nombras en el libro. Si tú escuchas un tema, ¿puedes distinguir el tipo de persona que es el compositor? Si a lo mejor estamos hablando de una persona que, por ejemplo, un masón o un Rosacruz o un, en fin, por ejemplo, eso, la forma de... A ver, en el caso de la masonería, por ejemplo, yo creo que hay ciertos tipos de composiciones que no permiten distinguir esto como si fuera una firma grafológica. Sí. Me imagino que te refieres, ¿no? O sea, un estudio grafológico, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que conociendo determinados aspectos biográficos de determinados compositores puedes llegar a extraer conclusiones. Por ejemplo, en el caso que citas de Mozart perteneció a partir de 1784 a masonería, y eso sí que está documentado, se sabe, etcétera. Entonces, la lectura de su obra es diferente a partir de ese momento y de algunas de sus obras específicamente. La más conocida de todas es La flauta mágica, que es una especie pues como de cuento para los profanos, pero para los iniciados masones es la narración de un proceso de iniciación de un postulante a masonería, que tiene una serie de símbolos alquímicos en todo el transcurso de la narración. La primera serpiente que mata a Tamino, las tres damas, los tres niños que le infieren mensajes, Sarastro es Zoroastro, es el gran maestro de una logia egipcia, pero que en el fondo tiene que ver con un personaje contemporáneo que conoció Mozart, que era minerólogo, que era algo muy importante en esa época. Y todo este proceso constructivo hace que la lectura de la flauta mágica sea diferente. Sea, porque si tú no conoces ese concepto, obviamente si escuchas la obertura principal de la flauta mágica, donde oyes estos acordes... solamente ese despliegue de la triada, tan, 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 tararán, el principio, o los acordes, tan, tan, eso se refiere a un elemento que se llamaban las baterías masónicas, que se utilizaban en los rituales, se siguen utilizando en los rituales masónicos. Son formas de utilizar determinados ritmos. Si no conoces ese código, escucharás la flauta mágica como un cuento. Si conoces ese código, conocerás que Mozart lo escribe para dar un mensaje que solo unos pocos iniciados van a recibir. Y además, el libretista de la flauta mágica, Schikaneder, era también masón. Con lo cual, el autor del libreto, que se basa en un cuento que viene por una tradición orientalista en la Viena del siglo XVIII y que lo pone en un teatro popular,
lo hace con una intención para, no para desvelar, pero sí para que aquellos que conocen el código puedan entenderlo de la misma manera que los que no lo conocen sencillamente reciban solo la capa exterior. Eso es la iniciación. Eso es. Uh-huh. Juanjo. Pues nada, muy interesante lo que me comentas, muy interesante lo que nos cuentas aquí para todos los radioyentes. ¿Cuál crees que es? Y esta es mi pregunta. O sea, efectivamente, como bien has dicho, Luis Antonio, Mozart era masón, esto no es ningún misterio ni ningún secreto. De hecho, Mozart compuso también música para su propia logia. Esto está documentado y lo puede consultar cualquier persona que me esté escuchando ahora mismo, pues en internet, por ejemplo, o incluso voy a ir un poco más allá. El País hace unos cuantos años sacó de Mozart un CD que se llamaba Música Masónica. Tiene por ahí. Mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que la masonería influyó de una forma fuerte o una forma muy personal en lo que era la composición de Mozart? A partir de un punto, desde luego, yo creo que sí, le aportó una visión diferente de la religiosidad, pero evolutiva. Quiero decir, hay un detalle que es importante que mucha gente no conoce. Mozart inició a su padre en masonería y también inició a Franz Joseph Haydn. O sea, ellos eran mayores que él, pero se iniciaron porque Mozart estaba en masonería. Mucha gente piensa que lo hizo exclusivamente por una especie como de búsqueda de crecer dentro de la sociedad y de buscar apoyos, ¿no? Pero ahí es importante, y el libro de alguna manera habla un poco de todo este contexto histórico y social en el que la masonería comienza como una forma de pensamiento liberal, pero claro, los emperadores y los reyes empiezan a decir, cuidado con esto, que a lo mejor aquí se nos, digamos que el animal nos muerde, ¿no? Entonces no lo vamos a domesticar. Cuando Mozart entra en masonería en 1784, había existido lo que se llamaba la patente de masón de José II, que fue un documento por el que se obliga a los masones en la ciudad de Viena a no sobrepasar el número de 1000. En ese contexto histórico-social se crean toda una serie de sistemas de logias que se unen y luego se separan. Por eso en Mozart vamos a encontrar que pertenece a una logia que se llama la Verdadera Esperanza Coronada, y en otras fuentes encontraremos que se llama la Esperanza Coronada. Esos nombres venían porque esos procesos de unión cambiaban los formatos de las logias, pero el sentido era político. José II era masón. Y fue la cabeza de la masonería en Viena porque era mejor que estuviera en las logias que no yéndose por ahí a buscar señorita, hablando en plata. Entonces, al mismo tiempo, al ser el jefe de la masonería en esa época, él también tenía controlados posibles elementos subversivos. 1784 es el año en que se prohíbe la orden de los Illuminati en Baviera. Y justo a partir de ahí empiezan a llegar noticias de cuidado con esto, que están pasando cosas, etcétera. ¿Dónde desemboca esto? En la Revolución Francesa, no nos olvidemos. 1801, el concordato de Napoleón con el Papa, donde se empieza a prohibir la masonería. En este concepto, siempre digo, Mozart no conoció ninguna guerra y Mozart fue masón. Entonces, toda la parte final, desde el punto de vista de la creencia, sí que lo que hace es consolidar un lenguaje que ya Mozart tenía establecido en su cabeza. Porque tenemos que tener en cuenta una idea importante. Mozart empieza a componer música sin ser masón, pero lo hace para masones cuando tiene prácticamente 8 o 9 años. Él compone una de sus primeras obras del catálogo, el K53, que se llama A la Alegría, Andy Freude, como luego ahora Beethoven después, una canción que le dedica a Joseph Wolf, que le había curado de la viruela. Y Joseph Wolf era masón y era un médico que era mesmerista. Seguro que vosotros habéis hablado del mesmerismo alguna vez en algún programa. Esta corriente que surge en el siglo XVIII, que empieza a utilizar la electricidad como forma curativa, según ellos planteaban. Entonces, de hecho, el mesmerismo es uno de los padres de lo que se conoce hoy como hipnosis. Lo comentó en un programa Jonas Purua, al que le envío desde aquí un fuerte abrazo. Claro que sí, obviamente. El mismo tenía lo de las corrientes
eléctricas, pero se dieron cuenta que no, que lo que curaba era más el intelecto que Y de hecho ahí viene la palabra mesmerizing en inglés, ¿no? Que viene de Franz Anton Mesmer, que era el médico austriaco que genera toda esta corriente en la cual Mozart estuvo en algunas sesiones y algunos médicos empiezan a utilizar. Para que veas cómo todo el contexto histórico-social no se puede ni se debe separar de estos compositores. No solo con Mozart, Beethoven, por ejemplo, me preguntan mucho por él. Beethoven no hay ningún documento de logia que demuestre que perteneció a la masonería. Pero yo sí he investigado y en el libro también están los documentos y las cartas en las que Beethoven le piden amigos suyos que son masones, le piden que le deje prestado su música para utilizarlo en rituales masónicos. Y dicen, bueno, algo así como déjame tu canción y le vamos a cambiar la letra para hacer trabajos masónicos. Lo que quiere decir que Beethoven estaba muy cerca, conocía el lenguaje. Uh-huh. Hay unas frases escritas por el propio Beethoven que dice un sauce llorón o una acacia sobre la tumba de mi hermano, que cualquiera que conozca un poco uh-huh. la masonería sabe que estas palabras tienen un sentido dentro de la ritualística masónica. Y bueno, es verdad que si alguien ve mi biblioteca que tenéis ahí detrás, pues podría pensar que yo soy masón, aunque siempre digo que no lo soy, porque tengo muchos libros sobre masonería. No está demostrado, pero tampoco se infieren ideas como que Beethoven dejó de ir a una logia debido pues, a que estaba sordo y por lo tanto no era un hombre sano técnicamente, según las regulaciones de la masonería del siglo XVIII, no podría haber estado en masonería ya siendo un hombre más maduro. También se habla de que se pudo aburrir o de que, bueno, pues su relación con Napoleón, cuidado con esto, Beethoven se enfada con Napoleón, le quita la dedicatoria de la sinfonía heroica y Napoleón estaba muy cerca de la masonería. Su hermano masón fue el que instituyó gran parte de la masonería que vino luego a Cádiz, a España, el famoso Pepe Botella y toda la masonería liberal que proviene de Cádiz, tiene como origen ese afrancesamiento. O sea, fíjate los canales que surgen, solamente hablando de Mozart y Beethoven, ya nos hemos acabado en Cádiz. O sea que, sí. Sí, Juanjo, por poner una cosa y para que la gente lo entienda de alguna manera, porque hablamos mucho de la masonería. Yo he llegado a leer en algún lugar que la masonería en el siglo XVIII o en el siglo XIX venía a ser como el Facebook de la época. Lo digo esto para que la gente se ponga en consonancia de qué significa la masonería en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Es decir, había un montón de científicos, un montón de músicos. La masonería al final, según tengo entendido yo, que no sé mucho de esto, resulta que es un compendio de lo que es la sociedad en sí. Entonces uh-huh. hay un poco de todo, y esto sí que es verdad que hay que dejarlo matizado, porque efectivamente, como has dicho, Haydn era masón, Mozart era masón, en fin, dentro de la historia nos encontramos y hay gente célebre que perteneció a la masonería, pero la masonería la tenemos que entender como efectivamente, como eso que hemos dicho. Uh-huh. Es como una sociedad de gente que quiere mejorarse a sí mismo. Uh-huh. Por eso efectivamente es un rito inicial. Uh-huh. Claro, es importante entender, para que los oyentes lo entiendan un poco, masón significa albañil, y en la Edad Media los masones eran los albañiles que construían las catedrales. Hay algunos que piensan que esa tradición proviene de los albañiles que construían las pirámides egipcias. Entonces, en el siglo XVIII se produce un cambio de conciencia y los albañiles que operativamente construyen los edificios y que conocen una serie de secretos, los transfieren a una serie de pensamientos filosóficos. Entonces se crea una gran metáfora en la cual cada persona es una piedra en bruto que tiene que construirse a sí mismo y con la ayuda de sus otras piedras, de sus otros hermanos, y conforma un edificio, que es el edificio social, el edificio de la sociedad. Para poder dejar de estar en bruto, tienes que trabajar la piedra y darle una serie de esquinas que suponen que puedes entrar dentro de un edificio en lo que es un muro. Y la geometría, el uso de los secretos, eran iniciáticos porque eran necesarios para que te contrataran a ti y no a la otra familia de constructores, porque tú tenías esos secretos como algo operativo. Esos secretos forman parte de la ritualística masónica filosófica, llamémosle más intelectualista, que surge a partir de 1717 de manera oficial. Y en ese caso ya se produce pues, un cambio hacia el pensamiento filosófico y, como tú dices, la construcción humana
junto con los demás, junto con la sociedad. Federico. Sí, bueno, me ha llamado la atención porque lo has comentado al menos un par de veces, donde expresamente se iba al autor a pedirle permiso para usar su música. Eso estaba tan íntimo como que le iba a llegar al autor que en tal sitio estaban usando su música. O sea, la cosa tendría que ser muy cercana para que el otro se ofendiese o lo que fuese. O sea, un par de veces al menos has dicho que se les pedía permiso. Sí. Es que en las cartas, la mejor manera de adquirir información es a través del género epistolar, que hoy en día lo vamos a perder porque muchos, bueno, lo tendrán Google y lo tendrán grandes empresas, pero el género epistolar ayuda, igual que la música, a entender a los compositores. Y yo, para hacer esta investigación, que he tenido que leer muchísimas cosas, una de ellas han sido pues las cartas en las cuales Beethoven se cartea con algunos que hoy en día sabemos que eran masones, que eran hermanos suyos, o sea, que eran, perdón, compañeros suyos, profesores, alumnos, etcétera, como Ferdinand von Ries, y algunos de ellos le piden esas cartas, con lo cual, como tú dices, es una idea que implica un cierto grado de proximidad. De proximidad, documentación histórica no la hay, pero proximidad seguro que sí. Sí. No podían utilizar una música sin que se enterase su autor. Y eso que todavía no estaba la SGAE en ese momento. Pero la cosa ahí muy... Sí. Pero es verdad, el concepto, fíjate, el concepto de plagio y concepto de uso de los materiales en el siglo XVIII todavía adquiere una inferencia de un mundo a otro, de un compositor a otro, adquiere unos tintes como de préstamo. De hecho, los músicos decían, utilizo el tema de no sé quién o basado en el tema de no sé quién. No, porque no se consideraba una copia en el sentido de que tú utilizabas un material, es como si dices, yo utilizo el ladrillo para construir una casa. Bien, pues el ladrillo le das tú la forma que quieres. El ladrillo es el material. Y eso es un poco lo que le pedían. En el caso de Beethoven es concreta y específicamente una canción que se llama Canción de Sacrificio, el texto original, y lo convierten, la logia masónica lo convierten en hermanos, vamos a hacer nuestros trabajos unidos, todos trabajaremos por la humanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Que luego son temas que aparecerán en la novena sinfonía de Beethoven, escrita por un filomasón, porque tampoco está demostrado que Schiller fuera masón del todo, pero también basado en Goethe, que sí que fue masón en una logia, en la logia Amalia 47. Eso te iba a preguntar, porque, claro, estamos hablando de Mozart, de Beethoven, de los más famosos, pero efectivamente hay músicos masones pues, muchísimos, ¿no? Sibelius, muchísimos. Haydn... Sí. Entre los más conocidos, pues, por ejemplo, sí, Haydn, que casi nadie lo localiza. Ajá. Igual que todo el mundo piensa que Mozart lo era y lo sabe, pues a nadie se le ocurre decirlo. Tened en cuenta una cosa también para vuestros oyentes, muchos lo sabrán por edad, ¿no? Pero España vivió una auténtica negación de la masonería durante todo el periodo de Franco, por razones muy concretas y muy específicas. Yo, una de las cosas que he hecho ha sido investigar en el Archivo Histórico Nacional en Salamanca, donde están los registros que después del periodo franquista se dieron de persecución a los masones que había en España. Siempre digo estos números, pero para que os hagáis una idea, en España, durante todo el periodo franquista, no hubo más de 8.000, entre 8.000 y 10.000 masones como mucho. Conocidos hay unos 8.500, 8.600. Y hubo 86.000 procesos de acusaciones por masonería. Para que os hagáis una idea, la diferencia entre esos dos mundos. Entonces, en el museo, por cierto, lo recomiendo, el Museo Histórico Nacional en Salamanca, tiene una logia, una recreación de una logia que se puede visitar y que está hecha con todas las cosas que Franco robó de las diferentes logias masónicas en España, y como las tenía todas en un almacén, a alguien se le ocurrió la bonita idea de ponerlas todas en una misma habitación. Entonces es como una logia hiperdecorada, pero en la que podemos encontrarnos con elementos reales, históricos, adquiridos de las logias de la España de 1935 hasta 1970 y pico, que se fueron adquiriendo, se fueron robando de las logias, porque se crearon una especie como de gabinetes que estudiaban si esos casos de masones eran o no, abriendo un expediente, eran o no buenos o no. Entonces, claro, a cualquier persona que tuviera un pensamiento liberal se le acusaba. Entonces, eso hace que la música en España se haya estudiado durante todos estos años
sin citar para nada esto. Y eso es una de las cosas que yo pretendo aportar con el libro, y es que hay una forma diferente de aprender la música, en el caso que nos ocupa sobre la masonería, entendiendo pues que Sibelius fue masón, cuál fue su etapa, o que Haydn fue masón y le dedica los 6 cuartetos de cuerda a Mozart cuando ingresa en masonería, etcétera. Es una forma no mejor, sino diferente de añadir lecturas a los compositores que hacen que puedas leer su música de manera diferente. Franz Liszt, por ejemplo, también fue masón. Federico. Y toda su música religiosa tiene un componente completamente diferente de su música pianística. Porque la música pianística es virtuosa, es como me voy a lucir, voy a mostrar toda mi capacidad instrumental. Sin embargo, la música religiosa de Liszt, frente a su música pianística, es todo lo contrario. Es íntima, es sencilla, un acorde de órgano, después el coro a capela de manera homofónica. Y claro, uno se explica, ¿por qué no hizo ese lucimiento en la música religiosa? Probablemente podríamos buscar en sus creencias cristianas, pero también masónicas, porque es perfectamente compatible, aunque muchos piensan que no. Fede, adelante. Más alto, por favor. Estamos hablando de muchos autores, pero esto no... O sea, me gustaría que nos hablases algo de Puccini. O sea, a mí Puccini me alucina su ópera, y yo, donde empiezo a tirar de Puccini, que yo lo conocía desde el colegio, porque pues, a mí me daba una pequeña asignatura de música, de conocer pues, las obras más importantes, los autores, y yo desde ahí conocía ya Puccini, pero yo cuando yo ya un poco más mayor me pongo a escuchar su ópera y sus letras, porque claro, en ópera pues tienes que traducir y empieza a ver pues la letra, y cuando claro. ¿Cómo dice el Nessun Dorma? Cuando salga el sol, venceré. Claro, claro, claro. O sea, cuando la luz resplandezca, venceré. Y a partir de ahí empieza a tirar y ves que ahí hay un simbolismo pues bastante interesante. Claro. Precisamente te iba a hablar de esa ópera, porque los personajes que aparecen en esta ópera y ese área es el punto culminante en el que al final... es la luz de la iluminación la que cierra toda la historia, ¿no? El problema viene porque, tanto en el caso de Puccini, en otros muchos más, la gente no entiende esos símbolos, ¿no? Pero es una ópera que si no la lees en una lectura simbólica, te parece un cuento tonto y absurdo, como porque a priori los cuentos parece que son historias incluso en algunos casos incoherentes. O sea, porque se enamora de una princesa, pero es que no es una princesa, es un ideal, es una forma de ver la vida, es un símbolo. Y el concepto de la muerte no es una muerte, es una muerte iniciática. Son personajes, es lecturas que se pueden hacer y que se deben hacer paralelas. En este caso de Puccini, ten en cuenta que también estuvo muy influenciado, también estuvo en Estados Unidos, en todo ese proceso en el que surgen las logias masónicas. Era una información que de alguna manera permeaba en los compositores y en los libretistas también, porque cuidado con esto, los libretos también tienen que ver. Entonces, ¿cómo se eligen? Porque luego Puccini hizo óperas sobre el oeste y ahí parece que hay muy poca iniciación, ¿no? Pero sí que es verdad que son óperas. Turandot es una ópera que de alguna manera hay que leerla desde un punto de vista simbólico, como tú estás haciendo, claro que sí. Lo estudia un poco y no era ni mucho menos al tuntún ni valía cualquier cosa. Aquello no, tenía que encajar. Claro, sí. Para que luego pareciese un cuento. Pero lo importante es entender que al final, cuando dices ¿por qué se enamora de una princesa que le quiere cortar la cabeza, etcétera? Estas cosas que parecen absurdas a priori, Vincero, esta lectura es la del ser humano que vence a ese proceso de crecimiento y la iluminación. Si es que la ópera termina con la iluminación, termina con la luz. Y le llega... Y ahí hay un proceso de transformación que cada uno lo investigue, porque si no, esto es como contar el final. Que sí, al final el asesino es el mayordomo. Ajá. Pero en esta no lo vamos a decir. Estamos hablando de simbología, de música, de órdenes iniciáticas. Geometría sagrada. Está relacionada con la música también. Bueno, tuvimos en su momento, hace unos cuantos programas,
al gran profesor de la universidad. A ver, concretamente, si me permites, a ver, un momento, por favor. Tuvimos efectivamente ni más ni menos que el gran profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, José Ignacio López de Silanes, a quien desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, le Claro que apreciamos mucho, y es un gran experto en geometría sagrada. Y bueno, estuvo comentando acerca de que efectivamente existe geometría sagrada en la música también. Claro. ¿Nos puedes comentar un poquito Sí. A ver, tu impresión al respecto? la idea, de hecho hay un capítulo dentro del libro que está dedicado a esto, ¿no? Literalmente, ¿no? El concepto de la geometría sagrada. Precisamente tiene que ver con este elemento constructivo. Igual que los chamanes eran importantes en las sociedades, los constructores también lo eran. Por lo tanto, desde hace mucho tiempo se considera, y sobre todo en el mundo occidental, tiene una lectura, la idea de que Dios o los diferentes dioses se manifiestan a través de la proporción y a través del número. Entonces, esto implica que a lo largo de toda la historia de la música está relacionada de manera directa con el pitagorismo. Pitágoras y la escuela de Pitágoras, porque con Pitágoras pasa un poco como Cristo. Es una persona de la que se habla mucho, pero de la que nadie tampoco ha podido demostrar ciertas cosas. Los textos pitagóricos que hoy en día se conocen son textos posteriores a él de personas que pertenecieron a su escuela o gente como Jámblico que lo cita. Pero no son, o sea, salvo los versos áuricos y poco más, pero no existen una documentación que pudiéramos decir, hay un texto de Pitágoras literal. Y es más, alguien te podría decir, bueno, está el famoso teorema. El teorema de Pitágoras aparece en documentos chinos muchos años anteriores de los que se les atribuyen al propio Pitágoras. Con lo cual, igual podríamos hablar en sentido más amplio de la escuela pitagórica. Bien, toda esta escuela desarrolla una idea que tiene ramificaciones en el diseño, en la creación, en la construcción e incluso en la astronomía. La astronomía tiene un vínculo desde la idea de la creación desde el demiurgo a través del número. Uno de los diálogos más importantes que tiene lugar en la escuela de Chartres como único texto de referencia es el Timeo de Platón. Y el Timeo de Platón, el único fragmento que tenía ese diálogo, ese texto que tenían, era la descripción de la creación del mundo por el demiurgo, que lo hace utilizando proporciones musicales. Y cuando hablo de proporciones, por lo tanto, hablo de geometría. Cualquier nota musical, como puede ser una octava, se puede medir en una relación de números. Una nota es a la otra la relación de 2 a 1 o de 1 a 2, da igual. Es una cuerda, imaginemos una cuerda que la dividimos por la mitad. Si la dividimos por la mitad, una cuerda de guitarra suena una octava y la relación es una relación geométrica, porque es una magnitud física. Entonces, esa magnitud física relacionada con el sonido tiene toda una dimensión que crece a lo largo del uso del círculo, de la construcción de los universos. Yo ahora estoy investigando sobre los manuscritos medievales que describen el universo, o sea, la Tierra en el centro, los siete planetas y el Imperio en el extremo, desde una perspectiva geométrica. Porque para ellos no existía, hasta el desarrollo de la ciencia empírica, otra forma de verlo. Yo miro desde la Tierra, luego estoy quieto y lo que está a mi alrededor se mueve. Y todo eso lo hacían con cálculos geométricos. Pero claro, si Pitágoras decía que el demiurgo había creado la Tierra y todo lo que estaba a su alrededor utilizando proporciones musicales, pues eso sonaba. Y no estábamos acostumbrados a oírlo hasta el punto de que para nosotros no sonaba porque estábamos todo el día oyéndolo. Pero esa armonía de las esferas es pura, pura geometría. Y geometría, no nos olvidemos, significa medir la Tierra. Los geómetras eran y estaban relacionados con la construcción, eran importantísimos, eran los que ayudaban a delimitar un terreno utilizando secretos, o sea, cómo medir un terreno con ángulos, etcétera, matemáticas. Siempre ha estado ligada ahí la música y esta relación de la geometría sagrada, curiosamente, surge con el gótico. El gótico es donde se empieza
a plantear la idea de la construcción vertical, de la búsqueda hacia Dios, el color dentro de las vidrieras, hacia adentro para la visualización del color como un elemento alquímico también para hacer ese concepto. Ahora hablaremos así, de la alquimia. Claro, es un elemento, sí. Todo esto está ahí, fíjate, y esa geometría hace que el gótico surge ese elemento polifónico que hará que la música europea evolucione muchos años en poco tiempo, ¿no? Que es la polifonía gótica, siglo XII, siglo XIII, ¿no? Entonces, todo es geometría. Los tratados matemáticos músicos de la época son pura geometría en ese sentido. Uh-huh. Juanjo. Incluso tanto es así, cogiendo tus palabras, Luis Antonio, que incluso la Iglesia Católica puso un poco de orden y dijo que habían determinadas cosas que no eran para nada algo que el ser humano tuviese que escuchar. Y se me viene a la mente, tú que eres músico y lo puedes explicar que yo, el tritono, el famoso diabolos in musica. Sí, es cierto. El tritono, que es este intervalo, lo vamos a escuchar aquí. Si yo toco este intervalo, ya me suena a película de miedo, ¿verdad? Bueno, pues estos tritonos vienen porque llegado un momento, en la Edad Media, el sistema que se utilizaba de música era lo que se llamaba música modal. La música modal, que nos suena a música medieval, este es una melodía que podía ser modal. Re, la, re, do, re. Bueno, pues había un momento en el que determinados intervalos, porque las notas que se utilizaban eran básicamente do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la. Y había un intervalo que era este. Fa, si natural. Se consideraba un intervalo feo. La fealdad y el diablo siempre han estado relacionadas. A los niños que nacían deformes en la Edad Media se les llamaba los hijos del diablo. Entonces, de hecho, la palabra bemol viene porque la nota si, que es esta nota, si, se reducía, por eso se llama bemol, porque la nota si en la notación alemana se le llama letra B, bemol, que se suavizaba, es un B suave. Para poder tocar música y que no sonara tan duro, se suavizaba el intervalo, haciendo que este intervalo, que era feo y que se consideraba demoníaco o impropio, se rebajaba para que se pudiera hacer música de una manera consonante. El diabolus viene porque en toda la tradición de los textos históricos, si Dios era la armonía, el diablo era todo lo contrario. Era la desarmonía, podríamos decir, ¿no? Era la representación del desorden, del silencio. Hay un caso muy bonito y muy curioso que es el de que hablo de también en el libro, que es el de Hildegarda de Bingen, muy desconocida, una monja que creó su propio, estamos hablando del siglo XII, y creó su propio convento, una mujer avanzadísima en el proceso intelectual y que crea, entre otras cosas, pues música para representar la armonía celeste, y crea casi la primera ópera que se conoce, aunque todavía no se le llamaba ópera, que son esos dramas litúrgicos. Bueno, pues el cura de su monasterio, de Disibodenberg, que se llamaba Volmar, no sabía cantar y le pone haciendo el papel del diablo al cura, que era el cura del propio monasterio, para que te hagas una idea. Todo está relacionado esencialmente con la fealdad. Ese diablo sin música del que hablas es ese intervalo que acabamos de escuchar, que al rebajarse se suaviza y permite hacer la música siguiendo el canon de la armonía divina. Uh-huh. Fede. ¿Qué quería decir? Se me ocurre, lo pone de diablo porque no sabía de música. Y sí, porque no sabía cantar, parece ser. Entonces, pero además, es interesante lo que dices, porque hay algo más. Además de que no supiera cantar, probablemente, el diablo solo hablaba. O sea, quiero decir, hay un momento en el transcurso de lo que se llama el orden de las virtudes, que es este drama litúrgico que compuso Hildegarda de Bingen, el diablo es la historia de cómo los ángeles y los diferentes escuadrones de ángeles tratan de llevarse un alma al cielo, ¿no? Que son todo mujeres, porque claro, estaba en un convento de monjas, por lo tanto, las mujeres son las que representaban ese drama. Pero claro, el único masculino era el cura, por lo tanto, era el único que podía hacer de demonio. ¿Y qué hace el demonio frente a las demás que cantan?
él trata de engatusarla con palabras, con textos hablados. Por eso casi estamos hablando de una primera ópera. Esa forma de engatusar a ese alma es como diciéndole, bueno, pero si en el fondo tampoco sabes lo que te vas a encontrar, porque fíjate, porque vente conmigo. Y hay una seducción que tiene que ver incluso con lo sexual. O sea, se puede ver, yo lo tengo en el canal de YouTube, en Historia Oculta de la Música, se puede ver este ordo de las virtudes, de tal manera que hay enlaces que permiten ver ese contenido sexual que se le da al demonio como una forma, claro, es toda una metáfora, o sea, lo que le están diciendo a los ángeles es, sé casta y pura porque eres una monja, vente al cielo, y el demonio es lo masculino, que es la tentación que le está diciendo, pero te lo has pensado bien, alma de cántaro, ¿tú quieres realmente subir o quieres quedarte conmigo? Y lo hace a través de la voz, de la seducción de la voz. Fijaos dónde nos lleva pues el diablo, ¿no? Ese demonio que ha estado también siempre ahí como representación de lo feo en la música, ¿no? Uh-huh. Es un lenguaje para crear una realidad o una perversión. Es utilizar el lenguaje en contra del crecimiento. Uh-huh. Me suena. Sí, sí. Pero tienes también su contexto histórico, claro. Uh-huh. Me ha sorprendido mucho, sobre todo la presencia de rosacrucismo, la relación del rosacrucismo también con la música. Uh-huh. Y por otro lado también, sí. Sobre todo la figura de Aleister Crowley también. Uh-huh. En fin, sí, cuéntame un poquito ambas. Bueno, en los rosacruces yo siempre hablo. Hay dos fenómenos que hay que distinguir, que son los rosacruces históricos, que son los que se desarrollan en el siglo 1618, en el siglo XVII, y frente a esos rosacruces históricos están todas las corrientes rosacruces que surgen después, ya a partir del siglo XIX, con lo que se llaman leyendas de perpetuación. Las leyendas de perpetuación están relacionadas con los rosacruces a partir del siglo XIX, y muchos de ellos, incluso diferentes corrientes, se atribuyen ese origen histórico en el Colegio Invisible de la Rosacruz y en los textos de Juan Valentín Andrea y los textos históricos que están documentados como sí. tal. Pero claro, volvemos a lo mismo que os comentaba al principio, es que no hay documentos fidedignos que planteen esas leyendas de perpetuación, salvo que nos tenemos que creer a determinados gurús o a determinados líderes de estos grupos. O sea, dicen, esto es así porque yo lo digo, o porque está en un documento ya, pero ¿qué documento es? No, es un documento que está guardado en una cueva, en no sé, ya, pero ¿dónde está? ¿Puedo verlo? ¿Puedo consultarlo? No, es que solo lo tienen los... Entonces, siempre hago esa diferenciación que es muy importante. De los Rosacruces históricos, el Colegio Invisible de la Rosacruz, sabemos bastante poco. Y lo poco que se sabe está escrito en un libro maravilloso de una autora que es Frances Yates, que investigó ese fenómeno histórico como, esto es increíble, una especie de plan dinástico entre las cortes europeas relacionadas con el protestantismo religioso. Esencialmente tiene que ver con el jacobinismo inglés y su relación con los matrimonios estratégicos con Alemania, donde comienza la Guerra de los 30 años, alrededor de la corte de Praga, los electores del Palatinado en Alemania y cómo se van a la ciudad de Heidelberg, y ahí surge el lenguaje visual de los grabados, y ahí se relaciona directamente con la alquimia. Es todo un mundo amplio que nos lleva a plantear incluso la idea de que los Rosacruces, Francis Bacon, fíjate, vamos de Inglaterra a Alemania, ¿no? Michael Mayer, una de las obras que están citadas en el libro es La fuga de Atalanta, que es un libro multimedia que se creó en 1618 en toda esta corriente. Y Michael Mayer compone un libro con 50 fugas o cánones para desplegar la información relativa a todo un proceso de consecución del oro alquímico. Las 50 fugas, los 50 grabados, los epigramas en latín están orientados a que una persona pueda ver y escuchar el proceso de la alquimia con toda una simbología preciosa barroca que se puede consultar también en el canal de YouTube. He puesto también los 50, vamos, hay unas grabaciones que permiten ver las 50 músicas, y digo ver porque se ven los grabados mientras se van escuchando. Mm. Es una obra preciosa que, bueno, están editados en pocas ediciones, pero también están todas editadas en la,
en la bibliografía. Bueno. Y luego los otros rosacruces, de los que daría solo para una tesis, están en el siglo XIX, empiezan sobre todo en París, tienen que ver con todos los movimientos de vanguardia que se dan en París a finales del siglo XIX y principios del XX, y ahí es donde nos centramos en Erik Satie, que es otro compositor también bastante desconocido, que perteneció a la Orden de los Rosacruces. Ya yo les llamo los Rosacruces modernos, por así decirlo, ¿no? Juanjo. Pues yo estoy aquí escuchándote y la verdad es que, vamos, estoy aquí sorprendido. Muchas gracias. Se ha hablado también de Aleister Crowley. Es verdad, para mí sí. Crowley es uno de... O sea, pienso que hay mucho mito sobre él, más que de lo que se dice. O sea, es realmente yo creo que en el fondo era un tío muy brillante. Lo que pasa es que, bueno, siempre se ha querido decir que era un loco. Entonces, esa es una opinión personal que, por supuesto, está abierta a que muchas personas puedan rebatirla o puedan decir que efectivamente yo no llevo razón. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la relación que existe, por ejemplo, entre Crowley y la música? Bueno, Crowley, que los Beatles, por ejemplo, en el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band incluyen a Crowley. Hay una fotografía de él. Bueno, Crowley, como dices, es un personaje fascinante. Es un personaje que se mete en todo el mundo de la creación de las herencias esotéricas que surgen, llamémosle a finales del siglo XIX. Hay toda una serie de corrientes que él recogerá. Entender el personaje de Crowley implica... Yo he leído dos biografías de él, muy interesantes, y es un personaje fascinante. Primero, como dices, era un hombre inteligentísimo, ¿no? Para empezar, estuvo en los mejores colegios. Hay que entender muchas cosas para entender también su posición ante la vida, ¿no? Los padres de Crowley eran, o sea, su padre y su madre eran, sobre todo su padre, un ultra radical de un grupo religioso que se llamaban los Hermanos de Plymouth. Hacían reuniones religiosas en su casa y Crowley desde muy pequeño se dedicó a jugar haciéndoles pequeñas jugarretas a sus padres, metiéndoles cosas que sabían mal en el té cuando invitaban a gente a casa, y empezó a crear un mundo como muy separándose de lo que era una estricta y severa educación. Crowley estuvo en los mejores colegios que pudo tener. Era un crack jugando al ajedrez. Era una máquina jugando al ajedrez. Un muy buen ajedrecista. Pero lo que casi nadie sabe es que era un montañero increíble. Crowley se convirtió en un montañero que casi batió récords, hizo expediciones, creo que fue al K2, no recuerdo bien, pero en algún caso hasta bate récords que han estado muchos años, y porque él se iba solo, los montañeros iban por un lado y él se iba solo porque decía, yo subo por ahí. Ya, pero por ahí no sube nadie, pero por ahí subo yo. O sea, era un personaje tremendo. ¿Qué ocurre? Que tú preguntabas la relación con la música. Por un lado está la suya con la música. Él tenía unas novias, tuvo a lo largo de toda su vida, que eran novias esotéricas, ¿no? Que le llamaba las mujeres escarlata. Y una de ellas, se llama Liddell de apellido, era violinista. Él empieza a utilizar en sus rituales la música como parte también del... Bueno, no quiero decir adorno, pero sí como parte del ritual, cuando empieza a vender un poco esas sesiones para que la gente pueda asistir, ¿no? a ellas. Él se mete en un mundo completamente outsider y también tiene que ver con su sexualidad, porque Crowley era bisexual, en un primer momento es heterosexual, pero bueno, digamos, de tendencia es heterosexual, pero luego tiene muchas historias con hombres en su periodo universitario, etc. Y esa sexualidad es la que está relacionada con su lectura de la religión o de su religión, de lo que él crea, ese concepto. Se le llama satanista, pero no es estrictamente satanista. Él recoge muchas herencias de la magia pitagórica, de todo lo que habían sido ese pitagorismo posterior, y lo convierte en una especie de religión propia, religión esencialmente sexual. A Crowley le encantaba el sexo y era parte importantísima dentro de su lectura de la vida. Claro, es que la verdad es que Crowley da para 10 programas porque le pasaron tantas cosas increíbles. Luego, ¿qué ocurrió? Que se puso de moda y los grupos de rock, de lo que tú hablas, de los Beatles, entre
grupos anteriores también lo habían hecho. De hecho, sí. Creo que el guitarrista, no, Robert Plant creo que compró la casa de el que la compró fue Jimmy Page, realmente. O sea, Jimmy Page es el que crea una revista que se llama Equinox, que es Equinoccio, que es el que compró la mansión Boleskine, que es la mansión donde vivió en Escocia. Yo estaba allí haciendo un viaje hace muchos años y es alucinante, o sea, con su cementerio allí, pues, al lado de los lagos. Aquello es raro verlo con sol, siempre está ahí como tenebroso, ¿no? Claro, de hecho, luego esa mansión, aparte de Jimmy Page, luego la compró Trent Reznor, que es un productor también muy conocido de música, grabó discos allí. Entonces, las músicas relacionadas con las leyendas satánicas, y Crowley aparece aquí como un personaje crucial, siempre han vendido mucho más. Yo cuento un caso en el libro que es el de la PMRC, Parents Music Resource Center, una institución que se crea en Estados Unidos para avisar a los niños, bueno, más bien a los padres, que los discos tienen letras inconvenientes, que es el Parental Advisory, que aparecía en muchos discos. Y esto lo hicieron, entre otros, era un grupo de presión, un lobby de mujeres, de gente importante en Estados Unidos. Entre ellas, la mujer de Al Gore, ese que va ahora por ahí diciendo que la tierra hay que defenderla, pues estaba en ese lobby, ¿no? Hicieron estas pegatinas y los discos que tenían las pegatinas vendían mucho más. Por lo tanto, se dieron cuenta de que esto no tenía mucho sentido. Y siempre, en ese sentido, Crowley, en un primer momento. Claro, Crowley tiene una filosofía y los Beatles llegan a esa filosofía porque estudian, porque es gente que se aburre de tener tantas oportunidades y que todo el mundo les mime y John Lennon se va a la India y empiezan a investigar y claro, es que es muy interesante. La gente lo rechaza porque todo el mundo le suena como satanista, pero yo recomiendo que la gente lea biografías de Aleister Crowley porque es muy interesante, seguro que les va a enriquecer. Federico. Sí, bueno, ya estaba hablando, pero hay algo más actual, algo que podamos hablar de música actual. Relacionada con la magia, con el ocultismo, algo pues de los últimos 20 años, 15 años, alguna cosa que además nos pueda sonar. Bueno, a ver, hay casos muy surrealistas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un caso del que también hablo en el libro es de ciertos grupos que se consideran hoy en día sectarios, como podría ser la Iglesia de la Cienciología, que tratan de captar a músicos, no porque sean músicos, sino porque son gente importante. Esencialmente, por ejemplo, todos los discos, cosa que la gente no sabe, de Chick Corea, están dedicados a la Iglesia de la Cienciología. Todos. O sea, gente como Al Jarreau también perteneció a la Cienciología. Madonna ha coqueteado con lo que se llama la cábala, pero es una cábala que se desarrolla en Estados Unidos como una forma, llamémosle comercial, de la ciencia judía, de la búsqueda de los números y de las asociaciones entre los números y los caracteres hebreos, ¿no? Pero Madonna entra en una especie como de grupo semisectario que te vende unos lacitos rojos y tienes que comprar los libros y vas comprando sets de libros de no sé qué, de cábala, etcétera. Entonces, de ahí pasamos a otra serie de historias como, por ejemplo, historias relacionadas con Sting y con visualización de fantasmas. Claro, yo he llegado a casas ya muy surrealistas de ver vídeos. Hay un vídeo de, ¿cómo se llama esta? De Shakira, en el que se dice... Tú ves el vídeo y te mueres de la risa porque es que es absurdo. Quiero decir, hay alguien vestido de momia bailando detrás y te encuentras cosas en internet, que ojo con internet y con la Wikipedia, mucho cuidado porque todo está ahí y no todo es verdad, que te dicen que es que eso fue una historia en la que un niño murió y aparece en el vídeo bailando, pero que en la grabación del vídeo el niño no estaba ahí. O sea, y cuando tú ves el vídeo es que te mueres de la risa porque es una cosa ahí vestida con unas vendas que es de risa. Entonces, manejamos un poco eso. En temas interesantes en el siglo XX, pues mira, hablábamos de Satie antes, ¿no? Toda la música de Satie desde 1894 más o menos hasta el 97 es el periodo Rosacruz. Es una música interesantísima de Satie.
y hay que entender esos rosacruces, ¿no? En este caso, dentro del ámbito de la música clásica. Te diría que gracias a esta investigación he podido escuchar cosas muy curiosas y muy interesantes. Pues hablábamos de los Rolling Stones, por ejemplo, ¿no? La relación que tuvo Mick Jagger con una serie de personas muy, oscuras, con las que se movió, obviamente relacionado con el mundo de la droga, ¿no? Pero Kenneth Anger, por ejemplo, ¿no? Y la relación que tiene Mick Jagger con el cine, que compuso bandas sonoras para cortos en los cuales nos podemos encontrar rituales satánicos. Y ahí sí, claro, porque si tú te vas a la discografía de los Rolling, pues te encuentras Sopa de Cabeza de Cabra, uno de los discos, ¿no? O sea, es que y hay una cabra dentro de un caldero, o sea, todo en color rojo. Bueno, pues es una iconografía que vendía mucho. Uh-huh. Y sus satánicas majestades, es que no es gratuito, claro. Hay muchos grupos que han coqueteado con esto. Luego ya entramos en el mundo del death metal, ahí ya nos perdemos. O sea, Morbid, todos los grupos del death metal noruego, Venom, todos estos grupos que han manejado la violencia, y ya pasamos a otro terreno como parte de la estética que provenía a su vez del diablo, ¿no? Por un lado, en un primer momento era más naif, más inocente, y luego ya se convirtió en Obito. Pues todos los grupos Morbid, Obituary, todos estos grupos que ya son pues muy duros de escuchar y entramos en otros terrenos. Claro. Siempre que uno investiga y profundiza sobre estos temas de los que estamos hablando, al final, más temprano o más tarde, acaba teniendo incluso alguna que otra experiencia personal. Sí. Tú imagino que la habrás tenido. Bueno, he tenido experiencias en lugares muy curiosos. Por ejemplo, cuando viajas a otros países y te enfrentas también a otras culturas y a su forma de ver la música, pues, he podido vivir esa magia en lugares. Por ejemplo, tuve la suerte de cruzar una selva en Panamá haciendo una expedición para seguir el curso de la hipotética expedición que hizo Núñez de Balboa, y cruzamos el Istmo de Panamá andando en la zona de la selva de Darién, y ahí estuve durmiendo en pueblos que están perdidos en medio de la selva con los indios Kuna, y cruzamos con dos guías Kuna y he grabado sus canciones, he visto cómo le cantaban a la luna en una hamaca. Y cuando estás ahí entiendes el poder de lo que significa esa forma de comunicación. Por ejemplo, la selva suena mucho, y suena no solo de día, de noche suena mucho más. La gente se imagina que también los grillos y los animales se van a dormir, y no, es todo lo contrario. Por la noche la selva se despierta. Entonces, cuando tú tienes que intentar dormir, estás allí en medio de todo ese mundo sensorial, pues, y estás viendo cómo se producen esos rituales en los pueblos por los que pasas, que son pueblos que, bueno, están occidentalizados en algún sentido, pero en otro no. He vivido en Kazajistán, por ejemplo, que es otro país donde estuve cantando también, ¿no? Por mi trabajo como músico. Y de repente, pues, te encuentras allí compartiendo con gente medio mongoles, medio caucásicos, medio chinos, cada uno con sus instrumentos. Y eso es una forma de acercarte a esa magia de la que hablo. ¿Pero alguna experiencia fuera de lo normal has llegado a tener? Bueno, es que en esos casos siempre, claro, imagínate, o sea, estar en la selva te hace crear una serie, o sea, una sensación de conciencia absolutamente diferente. Sales he tenido algún caso de lo que podríamos llamar sensaciones de viaje astral, y eso que yo particularmente, sinceramente, no creo en ellos, entre comillas. O sea, yo me posiciono ahí y no me cuesta nada decirlo desde este punto de vista. Pero esa sensación de ser consciente de ti mismo sin ser consciente de tu cuerpo, claro que la he vivido, ¿no? Y ahí la música ha tenido que ver. Me ha pasado escuchando Prokofiev en mi casa y notar cómo mi cuerpo empieza como a girar y pierdo la conciencia y no estaba dormido. O sea, era como una especie de superpoder, entre comillas, ¿no? Así lo percibí. Eso en ese sentido. Luego, por ejemplo, sí que he visto rituales en México. Me invitaron para un curso sobre masonería, precisamente, y música en Hermosillo. Y allí estuve viendo algunos rituales chamánicos de la zona de los indios que están en la frontera entre México y Arizona, que están ahí donde
bueno, en la zona de la frontera, ¿no? Sí. Y bueno, pues claro, tienes un contacto con esa especie de, ¿cómo diría?, de otro yo que surge. Pero también me ha pasado viendo un ritual en una iglesia en Manhattan, en Nueva York, en Harlem. Y me he metido a lo mejor en una iglesia y he acabado cantando allí con las viejitas que había, todos negros y dos blancos. Yo iba con otra persona y nos invitaron y nos dijeron, venid con nosotros, no os quedéis ahí mirando, porque no era una iglesia para turistas de las que hay en Harlem. Era la iglesia, como si te metes en una iglesia en Parla o en donde sea, en cualquier pequeño pueblo o ciudad. Uh-huh. Y ahí acabas entendiendo lo que es un éxtasis, porque el calor, la mezcla de la música, la elevación del tono del párroco en ese momento, todo está orientado a llevarte a un estado de percepción alterada. Y eso sí lo he sentido, claro. Uh-huh. Juanjo. Bueno, volviendo un poco, porque has tocado un tema que a mí me gusta mucho. Yo, durante toda mi vida, a mí me ha gustado mucho el heavy metal. Yo, vamos, lo que pasa es que uno cambia y tiene... No te imagino yo con melena, Juanjo, pero bueno. Yo estoy calvo, los que no me ven, pero estoy calvo, pero también he sido heavy, claro que sí, por mi edad me tocaba, claro, sí. Lo que pasa es que, bueno, dentro del heavy metal, bueno, efectivamente dentro del heavy metal, lo que es la cultura del heavy metal no, pero como es que los has citado y son grupos que a mí pues, los he escuchado. Y es el black metal, claro. Es el metal que es que tiene la tradición finlandesa, la sueca, para que todo el mundo lo entienda. Hay determinados grupos que toman esta estética y que además meten lo que es la magia dentro de lo que es el mundo del metal. Y no es extraño encontrarse a gente que toma... Lo digo esto para que lo entienda, que nos esté escuchando, para el radio oyente, que tome a lo mejor características de los Kiss, se pintan las caras y demás, pero el mensaje que lleva es un mensaje, por ejemplo, de invocación diabólica, de pactos con el diablo, en fin. Han mencionado un poco a grupos como Venom, por ejemplo. Uh-huh. Hay un grupo que es todavía más hardcore, que es Mayhem, que la historia de Mayhem sí. Eso sí se le podría dedicar un programa o dos, sí. Tres o siete. Porque es muy interesante, pero bueno, o sea, en pleno siglo XX, ¿cómo es todavía posible que magia y música todavía sigan yendo de la mano? Es decir, el inconsciente colectivo que hemos tenido a lo largo de la historia, de, como hemos dicho desde el inicio, de encontrar a Dios por medio de la música, ¿cómo se ha hecho también para encontrar a la parte opuesta a Dios? Muchas veces uh-huh. llamado diablo, demonio, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, esto es también muy importante señalarlo porque ya no solamente es que el hombre haya querido encontrar a Dios, sino que haya querido encontrar al diablo. Uh-huh. Y entonces, pues esto, vamos a ver, no quiero hacer tampoco aquí hacer una apología de todos estos grupos ni nada por el estilo, y quiero que el radio oyente me bien entienda, sino simplemente es para dar a conocer todo esto. Entonces, el metal también se ha metido dentro de esto y yo creo que es muy importante también señalar que hasta no mucho tiempo de hecho hay grupos que todavía están en esta esfera, que todavía buscan eso, que todavía es algo que está vigente, que el radio oyente no se vaya a pensar que esto es de los años 70 o de principios de los milenios, sino que es algo actual al 100%. Sí, sí. Sí, es que de lo que hablas concretamente es sobre todo el death metal noruego, que son los que... El black metal. El black metal ya enfocado a lo que es el tema de buscar esa parte. Esa claro, parte es que en Noruega será precisamente una forma muy mucho más radical, y yo no soy un especialista en esto, pero bueno, hasta donde he leído, porque hay otra lectura también de cosas, de temas nuevos que voy a tratar en una segunda parte, que tienen que ver con la violencia, claro, se genera una contracultura que tiene que ver con todas las lecturas del catolicismo en el norte de Europa de una manera impuesta, ¿no? O sea, todos estos países hay una serie de personas que asumen un nacionalismo en base a que se nos ha impuesto una religión. El origen de toda esta corriente, o de gran parte de esta corriente, en algunos casos, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nos han obligado a tener iglesias cristianas en un sitio donde tenemos una cultura que proviene del norte y creemos otra cosa. Entonces, estos jóvenes se empiezan a protestar
algunos de ellos de forma radical quemando iglesias, entre eso. Es el caso extremo, ¿no? Y de ahí es donde surge un poco esa asociación con esa cultura violenta, en algunos casos, con algunos grupos y con algunas personas que llevan a casos, pues como decías, Mayhem, ¿no? Que es un poco el... Es una historia absolutamente truculenta también, ¿no? Está Bark Vikernes, ¿no? Este personaje, este músico que está asociado, le paró la policía un día y le encontraron no sé cuántos explosivos en el coche y armas, etcétera. O sea, cosas ya muy tremendas que acaban teniendo esa asociación con la música, pero que tienen una lectura sociológica muy compleja, ¿no? Y que entronca con muchas lecturas también, ¿no? Religiosas, uh-huh. Nacionalistas, etcétera, ¿no? Antes hablamos de Sibelius, pues pasó algo parecido, solo que no fue tan violento, pero Sibelius se hizo masón en la primera logia de Finlandia por el proceso esencialmente de restauración de las logias en Finlandia en contra del dominio soviético, del dominio ruso más bien, ¿no? Entonces, bueno, pues son procesos más o menos de asimilación parecidos, con diferentes resultados y obviamente, claro. Uh-huh. Fede. Pero quizás también tenga mucho, como decías tú, de aquel sello que compraba la gente de marketing. Quiero decir, habrá mucha gente que le atraiga por la estética. Quizás. Bueno, mira, hay un programa de John Sistiaga que he hecho hace poco, que también lo recomiendo para los oyentes, que es precisamente sobre... Él se ha ido allí, a Noruega, entre otros sitios, y ha entrevistado a todos aquellos herederos, los que quedan vivos, de lo que era la cultura de estos grupos. Y ha hablado con ellos, y hay mucho de convicción. O sea, por supuesto que hay marketing, pero el marketing viene en las discográficas que utilizan luego ese material. Pero en cuanto eran gente joven con esos ideales propios de la gente joven, que son muy radicales para muchas cosas, digo joven, yo también soy joven, pero mucho más joven que yo, bueno, pues siempre un poco está ese acercamiento a la vida desde una forma como mucho más radical, ¿no? Y esa es la base ideológica que se asocia a esa música. Y luego está el comercio que viene detrás. Porque a ellos en un primer momento yo creo que no les importa tanto no vender. Luego vienen las grandes discográficas que en aquel momento intentan crear una nueva contracultura, ¿no? El caso más mainstream sería, ¿cómo se llama? Que no me sale el nombre ahora. Este, el que tiene un ojo de cada color, que no me podéis ayudar. David Bowie. Bueno, Bowie, sí, Bowie es un... Es que hay otro también que es... ¿cómo se llama? El retrato de una familia americana. Déjame que lo busque en un segundo. Lo tengo. Michael. Portrait of a... os lo digo en un segundo, disculpad, uh-huh. American Marilyn Manson. Marilyn Manson, ¿no? O sea, es un músico que tiene fotos yo las manejaba un poco para como documentación del libro, ¿no? Con el fundador de la Iglesia de Satán, Anton Sandor LaVey, ¿no? Él siendo muy joven, siendo un admirador de la Iglesia de Satán, ¿no? Pero él se convirtió más... A mí me gusta mucho su música, me parece muy interesante, porque tiene una carga filosófica, pero se convirtió ya en mainstream. Cuando empezó haciendo sus primeros discos eran como muy duros, pero en el sentido ya de crítica, y luego ya era como que, bueno, la discográfica le dice no sé qué, y se le acusaba un poco de eso, ¿no? De haberse vendido, ¿no? bueno, es todo un mare magnum de información alrededor de la misma idea, y sí, marketing había, pero estos del norte estaban muy convencidos de lo que hacían, la verdad. Ten en cuenta que uno de ellos, hay un caso que casi nadie conoce, uno de ellos, hubo un caso entre dos amigos, uno se suicidó, y el otro cuando llegó se encontró a su amigo muerto que se había pegado un tiro y le hizo una fotografía y lo utilizó como la portada de su siguiente disco. Te digo, o sea, el grupo se llama Mayhem. Mayhem, sí, le hablabas antes de ellos. Entonces estamos en esos extremos. O sea, ahí ya no hay marketing. Ahí ya es gente que está en otra línea de percepción de la realidad que dice, bueno, pues mi amigo se ha pegado un tiro, le hago una foto... Y lo pongo como la portada de mi siguiente disco. Aprovechando, y está ahí, y se puede consultar. Sí. Aprovechando precisamente esto que acabas de comentar, háblanos un poquito de la música y la muerte. Ah, wow. Gran tema. Pues mira, nos tendríamos que volver a Egipto. Realmente no sabemos, incluso a Mesopotamia, no sabemos
hablábamos de los rituales posibles que podía haber en la prehistoria y no existe ninguna manera más que encontrando instrumentos en todos estos lugares donde hay enterramientos. Y de eso se presupone, ¿no? Pero los mitos, por ejemplo, la Grecia clásica, ¿no? O se sabe que había músicos cuando había un proceso ritual que invitaba al ka del faraón a primero a descender, porque la muerte en Egipto implicaba un descenso y luego implicaba un ascenso. Descendías, te enfrentabas a un cocodrilo, pesabas tu corazón y si tu corazón era suficientemente justo, por cierto, la raíz de la palabra música también está relacionada con la palabra que tiene que ver con el corazón en el antiguo Egipto, entonces Ib, que es la palabra Ib, entonces podías seguir tu viaje y podías ascender. En ese proceso había músicos, siempre. Entonces, la música y la muerte ha estado ahí, precisamente yo creo, con esa conexión chamánica. La palabra chamán viene de Siberia, es Kanga Shaman, y luego por extensión se ha llevado a otras culturas. La muerte siempre tiene una conexión, por un lado, con la lectura iniciática, en el concepto de que muero para renacer, y por lo tanto, cuando renazco, renazco con otro nombre y renazco en otra conciencia. Y ahí siempre en esos rituales siempre ha habido música. Pero también, fíjate, me viene a la cabeza Orfeo, el mito de Orfeo. Cómo Orfeo vence a Hades, Plutón, que no era el demonio tal y como lo entendemos hoy en día, era otra figura diferente. Cómo consigue todo gracias a la música, ¿no? Y lucha en esa cosa de la que estábamos hablando antes. Consigue rescatar a esa mujer a la que va a buscar al Hades, que luego resulta que se convierte en la primavera, ¿no? Entonces, siempre, o sea, si buscas un poco, vas a encontrar referencias relacionadas con la muerte. Quizás porque la música es una manera de ¿cómo diría? De tratar de rescatar esos seres queridos, ¿no? Desde un punto de vista antropológico, ¿no? Pero fíjate cómo diferencias la cultura de la música y la muerte, como puede ser las misas de Requiem del catolicismo, esa idea de la pena, de la culpa, que está muy relacionada con el cristianismo católico, frente a los rituales más de carácter antillano que pueda haber en Nueva Orleans, donde en los funerales se toca música triste cuando llevan al muerto al cementerio y cuando vuelven vienen tocando música alegre y bailando, porque también es una celebración. Entonces, también las maneras diferentes de celebrar, en el sentido más amplio de la palabra, la muerte, en diferentes culturas, implican tantas lecturas como culturas hay. Y Nueva Orleans, tienes una lectura, pues mira, ahora se ha puesto muy de moda en el confinamiento estos negros que van bailando con un ataúd, ¿no? Efectivamente. Y la gente no lo entiende. Bueno, pues ¿qué pasa? Que con un ataúd solo puedes estar triste y tienes que andar despacio. Esto no lo ven así en Nueva Orleans. Es todo lo contrario. Son formas diferentes. Y cuando viajas, que eso es lo bonito de entender la vida, las personas que más viajan son las más flexibles siempre y las menos radicales. Ves tantas cosas y tantas formas diferentes de entenderlo y todas son buenas. Entonces la música con la muerte, la relación es absolutamente directa. No, no existe. Una de las únicas cosas que sabemos es que nos tenemos que morir. Y es por eso casi todo se relaciona con ella. Juanjo. Pues estabais hablando de música y de muerte. La verdad es que, bueno, también me viene a la mente ahora mismo los requiems, que es música, sí, por ejemplo, para difuntos. Me vienen también las misas para difuntos, ¿no? Entonces, parece ser que también hay una ligación, como estabas diciendo, entre música y entre también lo que es la muerte. Quiero decir, parece que la música está muy influida a lo largo de nuestra vida. Desde que crecemos, que hay un bautizo, que se ponen las típicas charangas musicales, nos casamos, también están dentro de lo que es la liturgia religiosa. Ni qué decir tiene que, por ejemplo, el canto gregoriano o el canto religioso es algo que forma parte también algo de nuestra vida, e incluso si nos dejamos de canto religioso podemos encontrar también que hay determinadas oraciones que se hacen cantando en los responsos para que se nos quede más
para que nos llegue mucho más el mensaje. También me gustaría un poco hacer, como ha dicho Fernando al principio, de hacer la pregunta de música y muerte. ¿Cuál es la razón de que, por ejemplo, haya tantas misas o misas de muerte o que haya tantos requiem? ¿Puedes explicar un poco también estas figuras a lo largo de la magia, de la muerte y de la historia? Sí, bueno, a ver, la muerte necesita de una... O sea, realmente diría que la música que está compuesta para los rituales de muerte no está compuesta para los muertos, aunque parezca un poco bruto decirlo así. Está compuesta para los vivos que se quedan, de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, es una lectura personal, ¿eh? Es una lectura que yo hago, porque evidentemente desde la creencia uno puede pensar... Si analizamos la música dentro de la cultura católica cristiana, tendremos una lectura de esa música diferente de si la analizamos en la cultura protestante. O si la analizamos, por ejemplo, si la analizamos desde la perspectiva de la muerte de Cristo como uno de los momentos más importantes para los creyentes cristianos, o por ejemplo, desde la visión de un judío, que tiene otra lectura completamente diferente de lo que es la figura de Cristo, ¿no? No te digo nada si nos vamos al budismo o al sintoísmo, ¿no? Que son lecturas. Entonces, en el caso de, bueno, las misas de Requiem también se produce un efecto de moda, ¿no? La más conocida, que es la de Mozart, pero eso proviene de la secuencia gregoriana, el Dies Irae. Claro, la lectura del concepto del infierno hace que necesitemos una música que nos ayude a entender la construcción filosófica que, y lo digo con todo el respeto, nos vende una determinada religión, la que sea. En el caso del cristianismo dice, vivimos en un lugar donde hay un cielo y hay un infierno, y te tengo que mostrar cuál es el cielo, y lo hago también musicalmente. Y también te muestro cómo es el infierno. Por lo tanto, se produce un concepto semiótico que hace que las personas en una sociedad leamos nuestra conciencia desde la semiótica de la música. El infierno es algo... pues como diría, muy, muy caliente, valga la redundancia, pero donde las cosas se mueven siempre, pues, como duras, ¿no? Esto, sin embargo, el cielo es sonidos agudos y todo es muy tranquilo y los ángeles, etcétera. Bueno, pues es una semiótica y cada cultura tiene su propia semiótica que se va creando. Se hace por necesidad, pero es más necesidad de los vivos. Los vivos necesitan reafirmar su sistema de creencias. Uh-huh. Y la música ayuda en eso. Fíjate, hay un caso muy concreto que viene un poco al hilo, no con el caso de la misa de Requiem, pero sí con la lectura que hizo el Vaticano de la música. Hay un caso que es el de la misa del Papa Marcelo de Palestrina, que se cuenta que en un proceso de prohibición de la Iglesia, o más bien de prohibición de restricción, decían, cuidado, no hagáis demasiada música polifónica porque es muy compleja, porque en el fondo no estamos rezando. Y el origen de la música en la liturgia es el rezo. Entonces, claro, los grandes polifonistas llegaron y hicieron música que era ya tan compleja que excedía la función original. Sin embargo, llega a Palestrina, compone la misa del Papa Marcelo y dice, cuidado, que esto me lo han dictado los ángeles por la noche. Entonces, claro, ya no le puedes decir a un compositor, es que ya no es él, ya son los ángeles. Por lo tanto, es Dios el que quiere que la música se haga así. Es una forma de interactuar con las creencias y con la muerte es necesario, es absolutamente necesario. Uh-huh. Federico. No, simplemente pues estoy encantado, la verdad, de estar escuchando al invitado. Cómo todo tiene que ver con la música, cómo esencialmente es matemática, cómo incluso podríamos decir que el mal está también representado y bueno, lo que forma parte del ser humano la música y desde cuándo. Estoy la verdad impresionado y encantado. Muchas gracias. Te agradezco mucho tus palabras y, bueno, lo importante es que también vuestros oyentes creen un poco su propia conciencia. Yo en los cursos que doy intento no crear formas de pensamiento. Creo que la gente tiene que crear su pensamiento. Bastante poco libres somos y creo que esa es una forma de ser libre, ¿no? El tener una información
por supuesto, tomarla, discutirla en el sentido positivo, porque la discusión es algo que lleva a un lugar, pero luego al final crear tu propia conciencia. Y el libro Historia Oculta de la Música está concebido desde esa idea. Yo no le digo a la gente, porque me ha pasado alguna vez, cuando hay gente que lo lee, te hace su propia teoría y te dice, no, pero es que no hablas de la física cuántica y no sé qué y tal y no sé cuánto. Digo, bueno, vamos a ver. Ya cada uno tiene que hacer sus investigaciones. Yo te estoy dando los datos. Los datos te los intento decir de una manera divulgativa. Te doy una bibliografía, te doy un canal de YouTube para que puedas escuchar todas esas músicas de manera secuencial en cada capítulo. Pero yo no te voy a decir lo que tú tienes que pensar. Y eso sí, a mí me parece importantísimo, claro. Así que muchas gracias. Bueno, pues quería preguntarte, hay dos cosas. Ya nos quedan apenas 20 minutos. Y no quiero irme sin saber más acerca de Leonardo da Vinci, por ejemplo, y su relación con la música. Eso por una parte. Bueno, lo otro lo dejamos para más tarde. Comenzamos, vale, por favor, con Leonardo. Pues mira, lo de Leonardo. Leonardo, yo tuve la suerte de poder, como colaboro mucho con un músico que se llama Eduardo Paniagua. He grabado casi 30 discos con él de música medieval y de otros proyectos. Allá por el año 2000, Eduardo llega un día y me dice una frase que siempre me es muy recurrente en mi vida, ¿no? ¿Te atreves a? Y me dijo, ¿te atreves a tocar un instrumento que nadie ha tocado nunca? Y claro, eso a mí me llama mucho la atención. Digo, ¿pero qué es esto? No, es que hay un proyecto que tiene que ver con Leonardo da Vinci, y yo ya dije, ¿cómo? Y entonces yo no conocía nada de esa historia. Resulta que en Madrid hay, en la Biblioteca Nacional de España, hay dos manuscritos de Leonardo da Vinci, que se llaman el Códice 1 y Códice 2 de Madrid. Son dos manuscritos, dos tratados de mecánica, y tienen una historia casi de espías detrás de ella. Un señor de Estados Unidos viene a España a investigar y se encuentra esos dos manuscritos en la biblioteca sin saber que eran dos manuscritos de Leonardo, los descubre. Y en vez de llevárselos a su casa, que se los podría haber llevado, se llamaba Jules Picus, los da a la biblioteca y dice, oye, ¿sabéis que tenéis aquí dos manuscritos de Leonardo da Vinci originales? Claro, tú imagínate. Se creó una especie como de conflicto internacional. Estamos en pleno franquismo, años 60 y pico, y viene un americano a quitarnos las cosas de la Biblioteca Nacional. A todo esto, en aquel momento, el director de la Biblioteca Nacional de España llevaba muchos años intentando encontrar estos manuscritos que se sabía que estaban, pero nadie los había encontrado. Y vaya por Dios, viene uno de América para decirnos dónde están los manuscritos con una beca de la J.P. Morgan. Todo esto lleva a que esos manuscritos tienen una historia propia. Llegan a la Biblioteca Nacional por Pompeo Leoni, el escultor de Felipe II, que los compra y los mete en la Biblioteca Real. De ahí pasan a la Biblioteca Nacional de España al fondo. Y en esos manuscritos aparece la figura de un investigador que encuentra que hay instrumentos musicales diseñados en el propio manuscrito del Códice de Madrid. Concretamente un órgano con tubos de papel. Tubos de papel maché, como esto que se hace en las caretas y las marionetas y tal. Pero claro, para hacer... Y realmente te encuentras con que Leonardo inventó el acordeón como 300 años antes, prácticamente, ¿no? Concibe un sistema de fuelle, todo tal. Bueno, pues empiezan a investigar y se dan cuenta que en los manuscritos de Leonardo se encuentran aproximadamente unos 40 instrumentos musicales diseñados por él, entre todos los manuscritos diseminados en todo el mundo. Y ahí yo participé en ese proyecto, que fue la grabación de varios instrumentos, entre ellos el órgano de tubos de papel, uno que se llama la viola organista y otro que se llama la lira de cabeza de caballo. Leonardo tenía un tratado de instrumentos musicales, él mismo se autocita diciendo esto... no me extiendo más porque ya lo he hablado en mi tratado de instrumentos musicales, está perdido, no se sabe dónde está, ese sí que está perdido, y se sabe que Leonardo esencialmente era un pitagórico que utilizaba sus investigaciones de música y de sonido en una especie de sistema holístico. Para él todo estaba en la misma idea, la proporción áurea, de hecho toma su nombre, Luca Pacioli le da el nombre a la divina proporción en su tratado, donde dibuja los fíjate, geometría y música, dibuja también los sólidos platónicos y en relación directa con Leonardo. Y en ese mundo pitagórico surgen sus estudios del sonido. Y curiosamente, Leonardo describe, creo que habréis oído hablar de los patrones de Chladni, que se llaman. Ernest Chladni habla de los dibujos geométricos que surgen
por las limaduras de hierro, por el sonido. Bueno, pues Leonardo lo describe como 200 o 300 años antes que Che Guevara. Y lo describe diciendo, veo que el polvo que se forma del serrín, de la madera, cuando se le aplica un sonido, se organiza de manera geométrica organizada. Eso ya está escrito en Tratados de Leonardo. Entonces, tuve la suerte de poder tener esos manuscritos en mis manos. Porque cuando estuve en la Biblioteca Nacional, pues te pones unos guantes y de repente te dan un libro y te dicen, toma, ¿quieres? Y dices, madre mía. Aquí tengo un tratado de Leonardo en las manos. Es absolutamente increíble. Llegó a componer también, ¿no? ¿Perdón? Llegó a componer también, Leonardo. Bueno, se sabe que tocaba la lira. Los textos que hoy en día históricos hablan de Leonardo dicen que ganó un concurso en Milán tocando la lira cuando fue con su amigo Atalante Migliorotti y que era un buen intérprete de lira y tocaba y cantaba al mismo tiempo. No se habla específicamente de que compusiera la música, se presupone. Y de hecho hay unos jeroglíficos que él plantea en los cuales pone una frase que es «L'amore mi fa solazzare», que es «el amor me hace cosquillas». Y si te das cuenta están todas las notas ahí metidas. La, mo, la, mi, re, la, mi, re, mi, fa, sol, la, zare. Es una frase construida solo con notas musicales. Estaban... El jeroglífico lo pone en un pentagrama. Entonces, hay una persona que ha reconstruido esa melodía y la ha atribuido como una melodía de Leonardo, pero obviamente no deja de ser un juego visual, un criptograma, ¿no? No sabemos si hay alguna composición suya. Hay un investigador que se llama Giovanni Maria Pala que dice, y digo dice, que Leonardo encriptó un mensaje musical en el cuadro de La Última Cena, que hay que leer al revés, y que, bueno, pues implican las alturas de las manos y de los panes que están en la mesa, hacen una melodía. Yo escucho esa melodía, que también está en el canal de YouTube, y me doy cuenta que Leonardo no pudo componer algo tan feo, con perdón. O sea, no ser que fuera por algún motivo que debería haber dejado escrito en algún sitio. Lo digo con todo el cariño, porque es una investigación, es un libro, pero es alguien que conoció a Josquin des Prez, a los grandes polifonistas del Renacimiento. No existe ningún motivo para esconder algo así. ¿Por qué? O sea, yo prefiero hacerme las preguntas desde ahí. Si alguien lo dice, lo tiene que demostrar, creo. Es el juego de la historia. No decir, bueno, se presupone... Y claro, hay una tendencia a veces hacia hablar de la magia con una ligereza que yo particularmente no la quiero aplicar, en mi caso. Porque me parece que me gusta descubrir. Hoy es un día... es una noche en la que estamos hablando y hace unos días acabo de rescatar un himno templario de un manuscrito original. Qué bueno. Que son dos antífonas templarias que estaban en la regla de Dijon, que es el único manuscrito templario que se conoce que tiene música. Uh-huh. Y acabo de hacer la primera grabación mundial. Y está también en el canal de YouTube y se puede escuchar. Son dos antífonas que tengo la... me encontré con ese manuscrito, con un facsímil de la editorial Grial que lo sacó del... ¿cómo se llama? El microfilm, porque el manuscrito lo robaron en 1985. Y del microfilm se hizo este facsímil y no es posible encontrar el manuscrito original. Pero ese facsímil tiene dos partituras y yo he hecho la transcripción de las dos partituras y las he grabado y las he rescatado para que se puedan escuchar. Qué bueno. Claro, es una documentación que está ahí. Eso es indudable. Lo otro no deja de ser conjetura, lo cual es bonito porque la fantasía es necesaria, pero no es historia. Uh-huh. Por lo menos que suene bien. Sí. Bueno, pero podríamos pensar que a lo mejor Leonardo incluso podría haber hecho algo feo porque le apetecía, yo qué sé. Pero hay que, por lo menos en mi opinión, hay que demostrarlo. Porque es lo que le da seriedad al mundo del misterio. O sea, lo que le da seriedad al mundo del misterio son todas las cosas que se pueden demostrar, según mi punto de vista. Porque todo lo que queda, eso es misterio, precisamente, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta mucho de Arthur C. Clarke que dice que la magia de hoy será la ciencia del futuro. Entonces, creo que nuestra labor, que trabajamos con el misterio, es precisamente delimitar lo que no lo es para que todo lo que quede, el resto, como dirían matemáticamente, sea eso que no sabemos explicar, ¿no? Uh-huh. Y lo otro es ligereza, en mi humilde opinión. Hasta que se entienda, pues lo podemos llamar magia. Claro,
Esa es la idea. Juanjo, estás muy pensativo. Pues la verdad es que, bueno, me he quedado aquí un rato pensando y la magia va más allá, ¿no? O sea, hemos hablado aquí hoy de magia, pero sí que es cierto que citar a gente como Leonardo, gente que, o gente también que fue más allá del mundo de la magia, como Crowley, o gente que tal, yo creo que tiene un concepto muy, muy, muy fuerte. Y creo que la magia también en parte es algo que forma parte del ser humano, ¿no? Muchísimas veces pensamos que eso de magia y pensamos que es esoterismo, pensamos que es tal, y yo creo que la magia va mucho más allá del esoterismo ese que se nos dice, ¿no? De hecho, bueno, quien siempre un poco va más allá de buscar las cosas de hoy en día, también yo lo llamo un ser mágico. Es una persona que, por ejemplo, hoy en día no se conforma con lo que hay y va más allá, yo para mí yo creo que eso es ser mágico, que lo hemos quitado hoy aquí. Entonces creo que la magia y ya la música que es algo que con lo cual, que fíjate que esto no lo hemos hablado, pero con la, gracias a la música también sí que es cierto que podemos meter también determinadas ideas en el inconsciente, porque la música funciona también de una manera en la cual pues siempre introducimos determinadas ideas. No lo sé si nos da tiempo, Fernando, pero me por gustaría supuesto, contar sí, una sí, pequeña sí. anécdota. Sí, sí, sí. Sí, el otro día estábamos hablando con una serie de amigos porque se ha puesto muy de moda últimamente el tema del reggaetón y demás, y nos estábamos dando cuenta de que efectivamente de que ya la gente tiene una idea muy diferente de lo que es el amor, siendo el reggaetón. Entonces, quiero decir, la música también tiene un componente mágico y quiero entenderlo de una manera, y es también que se mete en nuestra mente, que cuando se mete en nuestra mente y tenemos esa melodía pegadiza o esa canción pegadiza, eso es también magia pura y dura, ¿no crees? Sí, se consideraba, sobre todo viene de ese origen, el ritual. Hoy en día una discoteca no difiere mucho de un grupo de bosquimanos del Kalahari, dicho a lo bruto. Pero, o sea, en una discoteca hay sustancias psicotrópicas ilegales, alcohol, música alta y ritmos repetitivos. Y en el desierto del Kalahari hay lo mismo, solo que ellos no tienen ese concepto de ilegalidad. Entonces, no hay mucha diferencia. En lo que tiene que ver con la edad, con el ritual de apareamiento, no es, eso es la magia. O sea, esa sustancia común a los dos elementos. Lo que pasa es que cuando hablamos de una discoteca, pues lo vemos como demasiado cercano, y cuando hablamos de los bosquimanos del Kalahari queda muy bien. Pero los elementos que se producen son similares. Hay un documental muy interesante que hicieron dos mujeres, no recuerdo su nombre, pero que tiene que ver con las danzas circulares, ¿no? Y con el concepto del círculo dentro de la música ritual. Y precisamente hacen eso, comparan entre el ritual Kut, que se da en Corea, o lo que eran, son los derviches jirovagos en Turquía, y es lo mismo. Son sustancias y lugares, o la santería cubana, o el candomblé, o la macumba, etcétera. Siempre están esos elementos. Y lo que decías es importante también con respecto a la capacidad de cambiar una sociedad. Eso lo tenía muy claro Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler. Cuando el cumpleaños de Goebbels, después de que Hitler sube al poder, Goebbels regala 3.000 radios al pueblo alemán. Y una radio valía casi como un coche. Solo que hicieron un acuerdo con una empresa para hacer unas radios que solo tenían dos botones en el dial con las dos radios nacionales alemanas. Y ese es el regalo que hace Goebbels al pueblo alemán, a personas del pueblo alemán, el día de su cumpleaños. O sea que lo tenía muy claro. Y ahí se establece una guerra de la que hablaré en la segunda parte del libro, precisamente al hilo de la capacidad de la música para controlar a sociedades, porque hay toda una historia que tiene que ver con eso, que también está muy, muy, muy oculta, es cierto. En relación a la última pregunta que te quería hacer, bueno, ya nos falta apenas 10-15 minutos. Sí, para que vaya resumiendo. Efectivamente. Claro que sí. Sobre todo, un tema que también me ha llamado la atención es la música relacionada con el más allá. Uh-huh. Ah, claro, sí. Claro. Te refieres al espiritismo también. Efectivamente. Sí, Allan Kardec. Bueno, en el siglo XIX, cuando surge el espiritismo como forma convencional ya,
A partir de las hermanas Fox, las famosas hermanas Fox, y el episodio de Hyattsville y ese espiritismo de escuela que surge ya con lo que es la escuela espiritista, se crea toda esta corriente que afecta a una serie de compositores. En los primeros textos que aparecen de las revistas espíritas, que así se llamaban, ya aparece la idea de que los espíritus de Mozart componen música en el más allá. Y hay una serie de entrevistas a compositores que están dentro del libro, también están citadas un poco los documentos, en los que se dice que Mozart cuenta que la música que se hace en el más allá es diferente, que nosotros no la podemos entender, etc. Bueno, pues toda esta corriente estética que surge con el espiritismo llega a dos músicos tan conocidos como Frédéric Chopin, por ejemplo, o Robert Schumann. Chopin, en su estancia en Valdemosa, pues parece ser que por producto de una enfermedad que podía ser una enfermedad mental, desarrolla una percepción de espíritus, y concretamente incluso a su propia familia la veía como si estuvieran muertos. Él mismo se ve muerto. Hay diarios que hablan de todo este momento, ¿no?, de vida convulsa que Chopin vivió, donde creó gran parte de su literatura musical más conocida, entre ellos el preludio de la gota de agua famoso, que yo cito en el libro, y que se cuenta como una gota que va cayendo, tin, to, tan, y que va de alguna manera desplegándose en esa partitura, ¿no? Es un momento, claro, tenemos que tener en cuenta de dónde venían estos románticos. Pero luego está el caso de Schumann. Schumann se intenta suicidar y se tira al río y acaba en un sanatorio mental en Endenich, y ahí deja paso a sus últimas obras del catálogo, entre las cuales están las que se llaman las Variaciones Fantasma, las Geistervariationen, que es la última obra de sus opus, y el Concierto para violín. Son dos obras que él mismo dice, y su mujer escribe en diarios, que estaban dictadas, él decía que estaban dictadas por ángeles y por demonios. Entonces, hay muchos casos de músicos románticos que estuvieron muy cerca de la sífilis. Realmente hay libros sobre cómo la sífilis determina gran parte del finales del siglo XIX, ¿no?, sobre todo. Y en el romanticismo, pues muchos músicos estuvieron cerca de estas ideas porque bueno, pues muchos se acostaban con prostitutas, que tenían sífilis, etc. Entonces, determinó muchas cosas que hoy en día pueden ser leídas de las dos maneras. Evidentemente, hay un misterio precioso en pensar que Schumann recibió su música, porque él decía que le dictaban música también Mendelssohn y otra serie de compositores. Y eso lleva a otro fenómeno que está en el libro citado, que es el de Rosemary Brown, que es una médium que ya hacia 1930 y pico en adelante empieza a decir que ella recibe música de compositores canalizados a través de ella. Claro, aparece con su túnica negra y con el pelo blanco, que dices, pero bueno, no, nunca fue joven o murió ya viejo, pero hay como unas imágenes arquetípicas. La realidad es que el caso de Rosemary Brown es muy curioso. También están en el canal de YouTube y podéis ver los vídeos, y podéis verla a ella en un programa que se llamaba el programa de Kreskin, que aparece tocando el piano, música que no es suya, es música, se supone, dictada por compositores como Grieg o como Beethoven o como Mozart o como Chopin. Y ella decía que pasaban a través de ella, que se sentaban a su lado, que le dictaban las notas, y grabó discos en la BBC. O sea, grabó en la BBC y grabó discos en los que aparece ella explicando. Y toda esa información está en el canal de YouTube, en Historia Oculta de la Música, y las podéis consultar, y están obviamente en el libro. Entonces es un fenómeno maravilloso, muy desconocido también. Uh-huh. Impresionante. Quería comentar que obvio la música te puede alterar las emociones, pero el estado mental pues también define la obra. O sea que, sí. Claro, es que el cerebro es química y la música actúa sobre esa química. Es una de las lecturas que la neurología tiene, como el chocolate también lo hace y como el sexo también lo hace. O sea, actúan en tu química, ¿no? Lo que pasa es que le damos a veces a la música un componente etéreo
y, como diría, indefinido. O sea, el oído está construido para mandar una electricidad a nuestro cerebro. En esa parte fisiológica está muy conocida el proceso. Ahora, hay una serie de cosas que no sabemos entender y que son, es maravilloso que todavía no las entendamos, porque dejan espacio a esa magia, ¿no? Que es por qué algo te hace llorar, o por qué un sonido te transporta, o por qué algo te hace sentir frío. O el autor te puede transmitir lo que lo que él está sintiendo, lo que él está percibiendo. Sí. Pero hay casos muy curiosos en los cuales a lo mejor el autor te transmite eso, pero estaba pensando otra cosa. O sea, por eso decía que es un metalenguaje. No hay una verdad absoluta. Yo acabo de poner un vídeo ahora en mi canal de YouTube, en el personal, que es una composición que ha hecho mi gato encima del piano. Si yo no te pongo el vídeo, tú no sabes que está el gato tocando encima del piano. Y entonces puedes encontrar en esa música, además es una música atonal, completamente extraña, pero en el momento que ves el gato, de repente tu cerebro adquiere una información que lo transforma en otra cosa. Ya es aleatoriedad. Y en un momento dado te puedes recordar a lo mejor a tu abuela o a la abuela de tu primo que se murió, y de repente es un gato que está encima de un teclado andando por encima. De hecho, se llama Catwalk. Entonces, es el espacio para la magia, es eso, ese resto que queda ahí. Y cada uno también tiene, como diría, una especie como de algo personal que tiene que aportar a esa magia, ¿no? Su manera de ver las cosas. La magia también es la manera de ver las cosas que todos tenemos, según mi opinión. La programación neurolingüística, un poco entrando en donde has dicho, Luis Antonio, parece ser que sí tiene una explicación. Se llama anclaje auditivo. Y con ello me voy a explicar un poco más. Dentro de la programación neurolingüística se pueden utilizar técnicas para que algo te recuerde a, para que algo te sugiera a, y entonces es algo que se suele utilizar bastante. Tiene un origen en que un sonido, una canción, un ruido, nos puede recordar o bien una experiencia que sea agradable, o bien por el contrario, una experiencia que sea agradable o desagradable. Entonces, esto es algo que se ha investigado bastante y que esto es efectivamente algo que funciona muy bien. Lo hemos dicho antes, has explicado lo del tema de Goebbels, pero efectivamente hay determinados comunicadores que, por ejemplo, utilizan, si nos damos cuenta, cuando hablan, muchos mensajes que son muy auditivos. Escucha ese ruido, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, quiero decirte, es algo que también se trabaja en comunicación, todo esto que estamos comentando, para que las personas que estén escuchando el programa ahora puedan decir, bueno, ¿y qué sentido tiene esto de la música en nuestra vida? Pues tanto es así que todo lo que escuchamos, independientemente de que sea música o de que sea otra cosa bien diferente, también impacta dentro de nuestra mente. Es cierto. De hecho, la gente no sabe por qué tenemos orejas. Yo explico siempre las cosas de esta manera, así como con esta forma cercana al humor, porque me parece que es una buena manera también de fijar cosas, ¿no? Tenemos orejas porque nos defendemos. Las orejas, no me refiero al oído, me refiero a las orejas. El pabellón auditivo tiene un sentido antropológico de defensa. Es lo que permite que nuestro cerebro espacialice el sonido, porque tu cerebro lee el sonido si viene de la derecha o viene de la izquierda, gracias a la cantidad de sonido que recibe y de los microsegundos que hay de diferencia entre un oído y otro. Y el pabellón auditivo tiene esa función. Si no lo tuviéramos, oiríamos igual desde detrás que desde delante. Es una forma de explicar que uno podría decir, tenemos orejas porque las orejas han nacido y han crecido. No. Tenemos orejas porque son necesarias para defendernos de nuestros depredadores. Y luego sí que se han quedado ahí. Entonces, en este mundo, de lo que tú hablas, lo que se llama ahora programación neurolingüística, que es un desarrollo de algo que está muy relacionado con el propio ser humano en su lectura, es la forma de comunicarnos y de fijar esos mensajes a través de muchas cosas. El sonido en combinación con la emoción, porque es lo que nos lleva a fijar las ideas, claro. Uh-huh. Claro que sí. Pues, queridos amigos, ha llegado ya ese momento de despedirnos. ¿Qué te puedo decir? Muchísimas gracias, porque es un auténtico honor el haber estado esta noche aquí contigo. Y bueno, recordar a quienes nos están escuchando y viendo, porque esto también se va a retransmitir por en imagen, por YouTube,
que podéis contactar con nosotros a través de nuestro grupo de Facebook, en el Candelabro, a través de nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es y en iVoox, que es donde tenemos todos nuestros programas, pues ahí también podéis dejar mensajes. Quien quiera contactar con nosotros, algún comentario, saludos, en fin, lo que queráis. Muchísimas gracias y gracias a vosotros. Lo dicho. Y mira, el gato al final ha salido por detrás. Sí, lo estoy viendo. Tiene que salir. Él se lo monta de tal manera, salió el día que me trajeron el libro. Gracias a vosotros, de verdad que ha sido un placer. Muchas gracias, Federico, muchas gracias, Juanjo. Y bueno, a ti, Fernando. Uh-huh. Recordar nada más a tus oyentes que si quieren consultar por lo menos el canal para ver un poco el material, ya van a encontrar ahí todas las cosas de las que hemos hablado. En el canal de uh-huh. YouTube están todas las referencias a todas estas. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? El canal se llama Historia Oculta de la Música. Sí. Literalmente todo junto. Las uh-huh. palabras con mayúsculas las primeras, ¿no? Uh-huh. Pero acentuado. ¿Y tu libro? ¿Tu libro dónde se puede adquirir? El libro se llama igual, mira, que no hemos visto la portada, no sé si luego en el vídeo saldrá al derecho, uh-huh. pero bueno, es el libro, la verdad es que físicamente cuando llegó fue maravilloso el olor del papel, que es algo que los oyentes no pueden sentir, uh-huh. pero bueno, está construido en tres partes, con un abecedario extraño. Oye, es un gran libro, ¿Cuántas páginas tiene? Tiene 400, en total con la bibliografía son 400. Madre 400. Mía. 400, pero la edición, la verdad es que ha sido una gozada trabajar con la esfera de los libros, tengo que decirlo aquí. Qué bueno. Mónica, mi editora, Mónica Lieberman, ha sido una maravilla, y bueno, con prensa, con comunicación de la editorial, y ha sido una gozada porque le han puesto mucho cariño al libro, y es algo que se siente. Quizás es una comunicación también con ellos, ¿no? El decir, oye, yo quiero hacer esto bien y vamos a buscarle que el grafismo tenga una coherencia, hay un alfabeto dentro, escondido en los capítulos, que no voy a decir porque el misterio tiene que estar siempre ahí, y bueno, pues la gente tiene que hacer su búsqueda también, ¿no? Y bueno, pues es algo, es un pequeño, una pequeña parte de mí, de mi cariño que está ahí, y que bueno, pues muchas gracias por darle este espacio, lo agradezco un montón. Federico, Juanjo. Nada, agradecer pues poder compartir este rato, poder preguntar, porque yo suelo participar más como una inquietud a los temas que se tratan, y siempre agradecido pues al Candelabro que me da la oportunidad, y al experto invitado hoy Luis Antonio, Fernando, Juanjo, pues nada, gracias y hasta el próximo rato. Juanjo. Pues nada, ha sido un verdadero placer haber tenido aquí a Luis Antonio. Me lo he pasado en grande contigo. Me ha encantado cómo has expresado todo esto de la música. Yo la verdad es que, no te voy a engañar, sabía algunas cosas, otras las desconocía por completo, pero sí que es verdad que me ha encantado compartir este momento contigo, y creo que ha sido maravilloso que gracias a Fernando podamos estar esta tarde aquí pasando una... Perdón, esta noche hayamos estado aquí pasando una noche maravillosa, y creo que ha sido una noche en la que he aprendido un montón de cosas. Así que muchas gracias, Luis Antonio. Pues decirte que voy a comprar el libro sin duda alguna, porque hay que comprarlo. Me ha chiflado, y nada. Que muchas gracias por venir y muchas gracias a todos por haber estado. Pues espero que os sea útil y que os ayude a crear vuestro propio viaje. Porque la vida se trata de eso, de crear nuestro viaje de información y de jerarquía de importancia. Como y decía, la información está en cómo la creamos. Así que como decía al principio Luis Antonio esta noche, bueno, es que hemos unido por lo menos mis pasiones, ¿no? Que es la música, el misterio. Y otra más, que es los animales, con tu gato y bueno, mis perros que también están por aquí fuera. Es Tengo dos gatos. Uno es, yo le llamo, uno es el guapo y otro es el que liga. Este es el que liga, porque es el que está siempre, es el que hace las cosas y el que está ahí siempre liándola. Y es el que se queda con todo el mundo, claro que sí. Pues aquí está. El otro estará durmiendo por ahí. Lo dicho, muchas gracias. Y a quienes nos están viendo y escuchando, pues ya sabéis, todos los viernes a las 12 de la noche emitimos El Candelabro en Azul FM Radio y Cadena Azul. Y bueno, y online, por supuesto, también nos podéis ver online, y luego subimos el programa en iVoox, y bueno, este que lo subiremos también en YouTube. Así que
Lo dicho. Gracias por todo, a todos y hasta la próxima. Muy bien. Venga. Chao. Chao, chao.